Y ahí está Sonia, cómo no. Pues bueno, vamos a probar este juego. Oh, que yo recuerde, esto es. Esto por lo... no me queda más remedio que la con teclado y ratón a la día de hoy. A ver qué tal este juego. Hola Sonia, ¿qué tal? La verdad que estaba dudando si hacer streaming o no, porque tengo los ojos bastante cansados. Pero tenía muchas ganas. Venga, vamos a darle. En los últimos años de la era Sengoku, un conflicto interminable consumía Japón. Las llamas de la guerra arreciaban y se extendían por las montañas hasta la tierra de Ashina. ¡Ostras! Sí, la verdad que esa voz famosa, ¿eh? No veis chorreón de sangre, ¿sabes? Nota. A ver qué tal juego. Los gráficos los he puesto todo al máximo, ¿eh? A ver dentro de poco qué tal va. Espadachín Ishinashina se hizo con el control gracias a un golpe sanguinario. ¿Qué pasa, perrillo? ¿No te queda nada? ¿Pero qué tenemos aquí? Fascinante. ¿Vienes conmigo, lobo hambriento? Aquel día, un cachorro encontró un hogar. Entrenó sin descanso y sí, se convirtió en un maestro shinobi. Escucha, lobo. Nunca debes olvidar el código Shinobi. Como padre, mi palabra lo es todo. La voluntad de tu amo va justo después. A partir de hoy, él es tu amo. Defiéndelo con tu vida. Si se lo llevan, recupéralo, cueste lo que cueste. ¿Lo entiendes? No, lobo. Pues bueno, a ver qué tal. Veinte años después del ataque de Isshin, el clan Ashina estaba al borde del abismo. Y el shinobi llamado el Lobo lo había perdido todo. Tanto al padre que le acogió, como al chico al que juró proteger. F. Esto ya parece ser que es el motor del juego, no una cinemática. Como podéis ver, va súper fluido. Mira, 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 mira. Shinobi. Otra voz famosa. Abrid los ojos. Por el bien de vuestro amo.
Está en la F, en nota, ¿eh? El dólar es espectacular. Sí, de momento, lo poco que hemos podido escuchar, sí. Ahí está. Ah, perfecto, Guillo. Sí, pero ¿cuál es la tecla, mamón? El menú de equipo te permite cambiar el objeto. Vale. Opciones. Controles. Estoy jugando con un teclado. Crack. Sí, paso lateral, mantener. El espacio para saltar. La Q para agacharse. Desplazamiento del elemento, el alt. Vale. Espérate. Estoy jugando sin mando. Dispositivo para avisos. Teclado y ratón. Eso es. Ahora sí. Carta lanzada a un pozo. Lobo de Kuro. Tu destino te aguarda en la torre lunar. Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna. Puedes alcanzarla incluso sin espada. No hagas ruido. No bajes la guardia. Sigilo, Sonia. Sigilo. Te oigo bajo, David, dice Sonia. Que me oye bajo. Vamos a ver. Filtro. Probando. No sé ahora cómo me oirá, Sonia. Si no, me intento acercarme más el micro, vaya. A ver. Es que es más incómodo para mí. Yo creo que así, no sé ahora qué tal me oirás, ya mejor, ¿no? Si se escucha mucho, lo vuelvo a ajustar. En el aire, justo junto a una pared. Salto. Ah. Esta parte me recuerda a Uncharted 4. Ya se ve bien y encima me va fluidísimo. ¡Hombre, Robocop! Claro que sí, hoy se ve pisita mía. Hoy tenemos... Hoy no es un juego oscuro. Alexa, luz normal. Vale. Alexa, apaga salón. Ahí está. Vale. Ahí lo veo guay. He movido... A ver... Sí, ahora ¿para dónde voy? Por aquí para abajo parece que puedo ir, ¿verdad? No, por aquí. Es para pegarse al muro. ¿Por qué no activas tu cámara? La puedo poner si queréis. Básicamente porque tengo los ojos cansadillos. Y a lo mejor me vais a ver con la cara un poco cansado. Si preferís, pongo la cámara, ¿eh? No tengo problema por ello. Dice, avanza sin que te vean, agachándote en los arbustos o moviéndote debajo del suelo. Debajo del suelo. En estos momentos no tienes espada. Evita a los enemigos usando el sigilo, que me encanta mi sigilo. Y dirígete a la torre lunar. Cuando un enemigo está a punto de detectarte, aparece una señal de advertencia sobre su cabeza. Lo que tú quieras, David. Que yo lo pongo, a mí no me importa. Alexa, modo cine. Voy a poner la cámara. Dame un segundo. Alexa. Modo cine. Disfruta de la peli. Cuando le digo modo cine, me coge las luces que tengo en el salón y me las pone de color azul con un tono brillante bajo. Y es genial para que vosotros me podáis ver bien y para que a mí no me deslumbre mucho la luz. ¿Vale? Y cuando le digo que me ponga luz normal, me pone el brillo a un 95% y blanca, de color blanco. Vale. Me he puesto la camiseta. Que estaba sin camisa, como podéis imaginar, para evitar la calor. Vale, ahora estoy abriendo la aplicación de la cámara en el móvil. Y una vez la abra en el móvil, la tengo que abrir en el PC. Ay, estoy deseando de tener una cámara en condiciones, vale. Una cámara de verdad. Esto para acá. Ahora cojo el Inium Cam, que es el programita. Que me detecta el móvil. Eso es.
Voy a ajustarlo. Perfecto. Y esto se ve ahí. Pues ya está la cámara puesta. Para que veas la cara cuando se asusta. Pero este juego no me asusta, no es de miedo, hombre. Ese shinobi del fondo del pozo. No le pusimos grilletes, ni lo atamos, ni nada. ¿Acaso no os preocupa? En absoluto. No solo no tiene armas. O sea, la voz de Nathan Drake. Solo es un cobarde. No merece nuestra atención. Pero la pone grave, en plan, no merece nuestra atención. Pero es la voz de Nathan Drake. Al agacharte, el lobo puede colarse en espacios estrechos como debajo del suelo, dice. Con lo que a mí me gusta el sigilo. Espiar. La luna brilla con fuerza esta noche sobre la torre lunar. Será el descendiente celestial otra vez, usando la luz para leer. Seguro, pero encerrar a un guapa pobre tú. Niño. Lo siento por él y yo. Pero el organismo tendrá sus motivos. Están los gráficos al máximo, ¿eh? Llamaba a 60 FPS. Va fluido, fluido. Y es la primera que juego, ¿vale? O sea que habrá más de una F. Y con teclado y ratón. De momento no tengo mando para el PC. Ya me agenciaré alguno cuando pueda. Iba a usar del. El de la Nintendo Switch Pro que tengo ahí. Pero requiere. Requiere Wi-Fi. Perdón. Requiere Bluetooth. No es por cable. Y ahora mismo tampoco tengo. Un conector Bluetooth para el sobremesa. Así que o me pillo otro mando o me pillo un conector Bluetooth. Esa animación de colgar es de Kratos God of War. Dice, este juego de sigilo. No, no es de sigilo, pero tiene nociones de sigilo, por lo que se ve. Este juego era el que yo creía que doblaba a Claudio. Sí, este es. Creo que este juego es de los míos. Sí. Este es en plan de acción y cosas así. Mira, mira, mira la vela, mira la vela. Ay, pupa. Este es un poco de Dark Souls, ¿vale? Tiene un poco de Dark Souls. Has hecho bien en venir. ¡Es la voz de Arya! ¡De Juego de Trono! Ha pasado mucho tiempo, lobo. He venido a liberaros, mi señor. De acuerdo. Alza la cabeza. Kusabimaru, tu espada. Qué guay. Mi buen shinobi. Por el vínculo que une al señor y a su vasallo, pondrás tu vida a mi servicio. ¿Qué ha pasado, Nekodani? Como ordenéis. A ver qué me está compartiendo Estoy Nekodani. sentado a la sombra. ¡Ah! Lo he visto, lo he visto. Yo creo que esto Lo he es. visto, lo he visto. Que ha descubierto. Ha descubierto Iker Jiménez el VR. Y está haciendo como que viaja por Google Earth contando cosas. Katana recibida de Kuro, el descendiente celestial. Una herencia de la familia Hirata. Bueno, es una katana, tampoco voy a leer mucho. Ya podría subir nota a otras cosas, pero bueno. Mi fiel lobo, veo que estás herido. Tengo algo que podría Sí, ayudarte. lleva la Es Oculus una Quest. calabaza especial de agua medicinal. Úsala para curar tus heridas.
Pero Nota usa el Oculus Link en vez de meterlo por Wi-Fi, o sea que no tiene ni idea en verdad de nada. Él hace lo que le dicen los otros y los otros no saben. Una calabaza llena de medicina que restaura la vitalidad al descansar, vale. Aunque el hecho de que se llene solo parezca extraño, el secreto de su funcionamiento es. Calabaza curativa, esto es como los frascos de estos del Dark Souls. Entonces, ¿te hirieron gravemente después? ¿Después de qué? ¿No recuerdas esa noche? No. Arya Stark. No. Luego hablaremos de ello. Ahora, debemos escapar del castillo a Sina. Como digáis. Hay un pasadizo secreto bajo el puente del foso. Podremos salir por ahí. Lord Isin me habló de él. Debes encontrar el pasadizo secreto. O sea, cuando lo hagas. Me encanta que tenga la voz de Arya, ¿eh? Estoy topirrao. Antes, hace tanto tiempo. Iré contigo en cuanto lo oiga. O sea, me encanta. Dice: puedes cambiar entre varios objetos y usar cada uno según la situación. Por ejemplo, si has sufrido daño, puedes recuperar vitalidad por la calabaza curativa. R para usar un objeto rápido. C o X. Cambiar de objeto rápido. ¿Y para qué la está la ratón pisa? Bueno, ya lo veremos. C. Con la base curativa. Y con la R. Ah, que me la tendré que equipar o algo. Objeto rápido. Calabaza curativa. Esto que he ido lo de regreso. Un pequeño punto de madera. Puede usarse varias veces. El lobo lo lleva desde que su padre. Este Buda sirve para volver a casa. Devolver al usuario al último ídolo del escultor que visitó por el templo. Vale. Vale. Ojo que esto, el frasco de esto este se gasta. Pero como estoy de vídeo tiesa, supongo que habrá que usarlo. ¿Quieres algo más? Hay un pasadizo secreto. Vale, el pasadizo secreto. Pues vamos para allá. Hostia, es verdad. Sí, es la voz de Arya Stark, Neko. Dice: un shinobi intenta romper la postura de su rival. Una forma de hacerlo es atacando al enemigo. Obviamente, si no le ataca, es complicado que le rompan la postura. Cuando se rompe su postura, queda desprotegido ante un golpe mortal shinobi. Clic izquierdo a atacar. Y otra vez clic izquierdo a romper la postura al rival. Golpe mortal. Pero tú no tienes aquí sigilo. Fijar blanco. Atacar, dice. Tiene sigilo. Escucha, ¿cómo te cubre? Ah, ¿tú qué? Con el clic derecho, ¿no? Pua, chaval. Habéis fijado cómo se ve todo y qué fluido. Si no hubiera hecho caso a Nakodani, estaría viendo esto a 30 FPS y con menos calidad. Mira, mira el fuego. ¿Esto? Hay que explorar, Sony, hay que explorar. Que explorando se llega a sitios insospechados. Dice, LOL, qué bonito se ve. El Tenchu. Y con pedazo de ventilador haciendo ruido volando al espacio. Es que Sonia me ha dicho que no se oye. Espérate. A ver. Probando. Ya no hay ventilador, Nekodani. Ya no hay ventilador. Está, ¿no? Ya se me llamé. Con la música de Shooting Star. El espacio. A mí me molesta. Pero si yo hablaba de la PS4. Joder, Nekodani. Me lías, pero vale, te he entendido. Bueno, igualmente se oye, ¿no? O sea, es que antes Sonia me escuchaba abajo y modifiqué eso. Pero me he puesto el micro en la cara, en la boca, aquí en la boca. Aquí. ¿Vale? Ahora se oye bien, vale, perfecto. Dice, a veces no basta con atacar sin piedad para romper la postura de un enemigo. Otra forma de dañar su postura es desviar el ataque. Un maestro shinobi combina ataque y desvío para alcanzar victoria rápida. En cuanto impacte, un ataque desviar. Eso me gusta, eso me gusta. Hacer clic derecho y desviar ataque. ¡Ah, hostia! ¡Ahí! ¡Qué guapo, niño!
Y diría cómo se ve. Esto está roto. ¿Puedo ir por aquí? Sí, puedo ir por aquí. Sigilo. Mira, tiene sigilo, Nekodani. Tiene sigilo esto, tío. Creo que a mí me gusta. Dice: si fijas el objetivo y mantienes al enemigo frente a ti, te resultará mucho más fácil atacar y desviar y realizar cualquier otra acción en combate. Vale, con el objetivo fijo cambia el objetivo, vale. Espérate, pero por aquí. ¿Por aquí dónde estaba yo? Toma. Escúchame, ¿para dónde voy yo ahora? Aquí falta un minimapa, un radar, una señalización, una flecha, un algo. La tía dice, hay un pasadizo en no sé dónde. ¿Y esto? Vale, esto no es nada. Mira, ahora sí que sale una flecha. Ah, no, pero la flecha es de que te están viendo, cojones. Estoy tieso vida, ¿eh? Mola cómo agonizan y luego mueren. Dice la PS4 que cuando arranca un juego se ve ventilado y parece que la turbina es un avión. Totalmente, totalmente. Sí, Dani, se escucha más ruido que los propios juegos. Sí, sí, es un coñazo. Y hace ruido incluso con juegos digitales. ¿No tienes mapa? Parece Uncharted. Pues de momento, si tengo mapa, no existe. Y sí, sí, a mí me recuerda un poco a Uncharted. ¡Epa! ¡Epa! Shinobi total. ¡Hostia! Líder, Shigeru... Espérate, cuidado. Un tajo que puede realizarse tras desviar un ataque. Tajo de contraataque se llama. Así podrá dañar la postura del enemigo sin darle tiempo para recuperarse. Esto es lo que estaba haciendo antes, vamos. ¡Mira! ¿Qué hace, loco? ¡Usa la escalera! Se me coge y me hace un hijo, ¿eh? Golpe mortal contra enemigos fuertes. Para matar a ciertos enemigos poderosos tendrás que usar varios golpes mortales. Ya usa uno, tiene arriba a la izquierda otro círculo. Las señales de la circular que aparecen sobre la cabeza indican cuántos golpes mortales necesitas para matarlo. Cada golpe mortal le quitará una. ¡Wow! Me lié a atacar y me ha matado un golpe. No tenía vida apenas. Tengo que esperar, tengo que esperar. Espiar. Vale. Vamos a ver qué más consejos hay. ¿Otra vez aquí? Dice, este juego se lo está pasando mi hermano. Es duro el Sekiro este. Daikon, quiero jugarlo. Daikon, Neko, Daikon. Dice, con el Dallas 2 flipa. Suena, ya ve, con el Dallas... el de la sofá ya. ¡Mira! ¡Cabrón, me pega en el suelo! Lo bueno que ahora ha salido con la vida entera. Y con un frasco de estus. Coño. Sin perder frames, señores. Yo, que estoy aquí. Venga, venga, el oculista. No existía en esa época los oculistas.
De nuevo con el boss, vámonos. Voy a dejar que ataque. Tengo que tener cuidado porque su barra baja. Dios. Levántate, corre. Ahora. Yo también tengo ruptura de esa. Ahí está. A eso es. Me mola, me mola, me mola. El combate no es. No es. Vuélvete loco y pega ahí. Primera muerte, totalmente. No tiene difícil que. No, no he tocado dificultad. No sé si. Este juego creo que no tiene. Es como el Dark Souls. No tiene un modo fácil, normal, difícil. De hecho, es de From Software, de los mismos creadores. Se ve complicado esto. Tiene que tener cuidado ahí, tiene que tener cuidado, sí. Grajea, dice. Grajea menciona que se hace poco a poco de realidad, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Voy a usar una grajeita. Ya me estoy sin mando, tío. O sea que es más complicado todavía. Tengo que pillar un mando o algo. Para el PC. Porque antes usaba el de la Play, pero claro, como ya la he vendido. ¿Esto qué es? Puñado de ceniza. En la Sina las nevadas son intensas, por lo que hay mucha ceniza en chimenea. Lánzala a un enemigo para distraerlo temporalmente. Lo voy a poner aunque sea para probar. Ya que estamos en modo tutorial. ¿Por ahí no puedo? No, no me deja. Tiene que ser por ahí. No hay otro camino, ¿no? Espérate. Ah, es que el tronco era un troleo. Yo he ido por el tronco, pero como si fuera yo ahí Assassin's Creed, ¿eh? Pero que va, el tronco era un troleo. A ver qué hay por aquí. Joder. No se cuelga. Ahora. Espiar. ¿Conoces el pasadizo secreto que hay al fondo del foso debajo del puente? Nos han ordenado vigilarlo. PS4F. Teclado mecánico. Cada vez hay más seguridad. La guerra no tardará en llegar. Tecladito mecánico. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que yo? Humano no es, desde luego. Mira, si deja pulsar la E, se vuelve loco. Si los teclados mecánicos molan. Y claro, espía, espía. Qué bicho más feo, pero feo. Digo, ¿qué es esto, güey? Déjate caer. No, vale. El shift para dejarse caer. Grajea, esto es lo de antes.
Vale, parece que ya está, ¿no? Este parece la ruta de escape. ¿Llamar al descendiente celestial con el silbato de Junko? Sí. Descendiente celestial, ¿eh? Ojo. La tortuga ninja. Lobo, lo encontraste. Ahora debemos irnos. Sí, mi señor. Que se parece a la de Claudio Serrano, la voz del prota. Y pensar que esta es la única salida. Escapar de mi aciago linaje es la única respuesta. ¿A dónde iremos cuando estemos lejos del castillo? Supongo que primero deberíamos cruzar la frontera de Ashina. O quizá debamos ocultarnos en algún sitio. ¿Qué te parece? Lo que deseéis. ¿Lo que desee? Ese es el lobo de siempre. ¿Mi señor? No es nada. Solo estaba rememorando. Vamos. ¿Con Martín? ¿Qué está currando con Martín? Para hacer un juego. O sea, conejo. Ah, vale, con George R. Martin. Vale, vale. Sí, eso he escuchado, sí. Wow, chaval. ¿Qué pasa ahí? El descendiente celestial. No os veía desde el funeral de vuestro tío. Lord Genichiro. Yo... Gracias. Pero, ¿el del ring es Juego de Trono o qué es el del ring? Porque es que se ha quedado ahí en el aire, tío. Como humo. Yo me encargo, dice, yo me encargo. Nos encargamos nosotros, Sonia. Así que el noble Shinobi piensa hacernos frente. Te estás enfrentando a un Shinobi así. ¡Wow! ¿Eso qué? Que no se puede parar, ¿no? ¿Y que lo tengo que esquivar, qué? Yo creo que aquí tengo que morir seguro, vamos. Este tío no es normal. Exacto. Tenía que morir. Ese tío no era normal, vamos. Es que me ha cogido y me ha hecho la del Magneto. Bueno, que esto será como en Dark Souls, que seguro que se le puede vencer y te dan cosas guapas, ¿no? Pero que por regla general... Siempre hay un bicho en San Santuario, en Dark Souls, un Demon Souls, vale, un Shinobi, que te tiene que matar. El descendiente celestial se viene conmigo. Sonia F también. Se me cierra el ojo. Como se me cierra el ojo, pierdo el conocimiento, dice. Yo tengo los ojitos cansados, pero tío, es viernes, tengo ganas de streamear y de estar aquí jugando a tope. Yo me voy a poner al WoW, digo, pero cuando me ponga al WoW voy a caer. Dormido, F ipso facto. Digo, voy a buscar por nuevo, hombre. Que a este le tenía ganas. Está acostado, dice.
puesto un brazo de madera. ¿Qué es esto? ¿Con cuerda? Pero mira, puede cerrar los puñetos. Ya te has despertado. Parece que la muerte no es tu destino. Todavía no. Bueno. Prótesis de Shinobi. Brazo artificial de un Shinobi recibido del escultor. Réplica de un brazo humano con varios mecanismos. Al parecer fue creada con la idea de modificarse, aunque tiene muchos cortes y manchas de sangre y aceite. Está muy bien cuidada. ¿Cómo te haces llamar? Esos ojos. ¿Cómo se nota que es de From Software? Los ojos de un lobo que ha fracasado en su cometido. O eso parece. No es asunto vuestro. Ah, hablas como un señor Shinobi. Debo tallar budas. Haz lo que gustes. ¿What? ¿Cómo he llegado aquí? Lo único que hice fue traerte hasta aquí. Ni siquiera sabía si estabas vivo. No podía dejar que te devorasen los perros salvajes. ¿Cuánto tiempo he dormido? Ha pasado un tiempo desde que te encontré. Esta voz sale en la película de Harry Potter, ¿eh? Sin embargo, tu señor sigue vivo. Lo tienen preso en el castillo Ashina. Muy pronto darán uso a su estirpe. Viéndote. No, Neko. El Bloodborne de Play 4 también habla en español. Me habéis hecho. Eso es lo que llamo. Pues sí, Sonia, pues sí. Shinobi, el brazo que perdiste. Y mi voz se ha convertido en algo más útil, pero no sirve para tallar budas. Puedes quedártelo. Prótesis de Shinobi no solo sirve para reemplazar tu brazo perdido. Vuelve si encuentras herramientas Shinobi. ¿Herramientas Shinobi? Para el brazo. Aprendes rápido. Si me traes herramientas Shinobi, encontraré la forma de incorporarlas a tu prótesis. Así sabrás apreciar su valía. Ya lo Buda, chaval. He dicho demasiado. Vete. ¿Qué queréis decir con que darán uso a su estirpe? No sé mucho sobre él. Salvo el acervo del dragón. Hay una sangre especial con ese nombre. Y esa sangre corre por las venas de tu señor. Entonces, ¿el descendiente celestial? Alguien lo persigue. Puede que las cosas extrañas que le están sucediendo a tu cuerpo tengan algo que ver con eso. Vale. Eres bastante raro. Pero aún así, este templo ha tenido otros visitantes peculiares. No, pero tú no eres raro. Uno en el claro, a la derecha de la puerta que lleva a los terrenos del templo. Dos extraños en circunstancias extrañas. Fíjate la cara del tío, ¿eh? Os llevéis bien. La cara del tío, mamá. En fin. ¿Y esto? ¿Ves ese Buda con cara amable? No es de los míos. Lo talló el verdadero escultor cuando un hombre debe enfrentarse a su interior. Puede ser de ayuda. ¿Enfrentarse a su interior? Tú tócalo todo, dice Sonia. Tú tócalo todo. Tristeza. O recuerdos de tiempos que no volverán, tal vez. Esas cosas. Por aquí susurra a todo el mundo, Sonia. Ya vuelvo a tener una calabaza curativa de esta. Supongo que los budas serán como las hogueras. Digo yo. Del Dark Souls. Esto, ¿no?
Menú de ídolos del escultor. Los ídolos del escultor sirven como punto de control y se encuentran por toda China. Descansar en ellos repondrá completamente tu vitalidad y restaurará un uso de la resurrección. Además, los objetos rápidos y emblemas espirituales almacenados se añadirán a tu inventario actual. Salvo excepciones, descansar revivirá a los enemigos derrotados. Ayuda invisible 30%. Cuentas de oración, recuerdo. Vamos a descansar. Esto es como una hoguera. ¿Me ha dado dos grajeas? Sí. Vale. No creo que te pase como en Son of Horror. No, no, ese juego es un horror especial. Ahora, ¿para dónde voy tú? Ahora, yo no sé para dónde ir. Arpeo. El arpeo de la prótesis Shinobi te permite llegar a lugares inaccesibles y alcanzar terreno elevado. Un símbolo circular señala los puntos de agarre cercano. Cuando el símbolo se ponga en verde, el punto de agarre estará a tu alcance. F para el peo, dice. F para el peo. Bueno, pues, ¿puedo ir para allá? Pues vamos para allá. ¡Dua! ¡Hostia! ¡Ahí! Que nos agarra tú. Ahora sí. Me ha costado que se agarre, ¿eh? ¿Cómo se ve, carajo? Alrededores de Aisha. ¡Guau! ¿Cómo ha molado eso? Ese hay que seguirlo el son. Para adelante con los de Alicante. Neko, juega tú el capítulo 3 de Son of Horror. ¿Eh? Que lo tienes de mi cuenta, te lo descarga. Ahora puedes viajar instantáneamente. Vale. Perfecto. Templo desolado, tenemos alrededores. Y aquí, lugares importantes. Vale. Dulce de Hongo. Caramelo hecho en el templo de Shenpo con la bendición de Hongo. Reduce temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques físicos. Muérdelo y date una postura de Hongo para recibir una bendición. Vale. Tampoco. Recorre botín de enemigos. Los enemigos soltarán botín en forma de objetos y dinero. Puedes sacar varios enemigos a la vez. ¿Y desde lejos? Los objetos del mundo son distintos y debes acercarte para recogerlos. Pulsar y mantener E. Recoger botín. Pulsar E. Recoger objeto. Qué guapo, tío. Me encanta ir por los tejados tipo Tenchu. Ahora mismo yo no sé para dónde tengo que ir, pero voy a ir. Si ya pudiera yo hacer muerte sigilosa, ir ahí y guardar de eso. Desde el techo ya sería, vamos, me correría vivo. Aquí un montón de objetos, ¿eh? Ha salido. Ojo, este, cuidado, ¿eh? Puede desviar las balas y otro proyectil enemigo. Guay. Ceniza. Gracia. Fragmento de cerámica. Un trozo de cerámica lanzado a un enemigo para llamar su atención. Vale. Decía algo por ahí. Triple X. Voy a ver si consigo
Ahí no juegue Visage, ya ve. Tiene que jugar Outlast. Toma. Es un poco pesado que salga cada 2x3 cuando coge un objeto, esa especie de tutorial de... Ha cogido esto. Ha cogido lo otro. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mira ese! ¿Habéis visto a ese perro? ¿Dónde ha ido? Se ha tirado. Se ha tirado, tío. Se ha tirado. Se ha tirado. Él solo, ¿eh? Yo no le he hecho nada. Top IA, dice. Qué bueno. Rueda de Shuriken, creado por Dogen, ingeniero mecánico. Puede colocarse en una prótesis de Shinobi y usarse como herramienta. A pesar de daño, pues, un gran ejemplo puede conseguir. Vale. O sea, esto que lo pongo aquí. Rueda, 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 rueda. No. Pues no sé yo cómo se usaría. Aquí está. Las herramientas de Shinobi no se pueden usar por sí solas. Dásela al escultor. Él las equipará en la prótesis. Hostia, qué guapo. O sea, no sé si volver al escultor para que me la equipe o voy después, ¿no? Este tiene dos. Este tiene dos orbes. Algunos enemigos usan ataques que no se pueden bloquear, señaladas con un símbolo de peligro. Presta atención, ya que cada ataque requiere una respuesta. El botón derecho contra embestidas, desviar. El espacio. Ah, si es una embestida. Espacio antes de un barrido, saltar. O el shift antes de un agarre, paso lateral. Mal, me va a quitar toda la vida. Me va a matar. Ahora me dice que puedo rodar. Quedarte en el suelo cuando te diga es una muerte segura. Puedes rodar para recuperarte. Sí, vale. Escribe cuando no debía. Uf, complicado, ¿eh? ¿Qué? Perro Puenting. Perro Puenting, ¿en serio? Perro Puenting. Perro Puenting. He vuelto a la vida para morir al momento, vamos. Vale.
Ataque con sprint. Shift McClick. Vale. Al morir pierde la mitad de experiencia hasta el siguiente punto de habilidad. Y de los que se llame lo que pierde desaparece para siempre. No hay método conocido para evitarlo. Sin embargo, podría ser posible por el... Bueno. ¿Qué F me han dicho? Menos mal que le quité una bola con el sigilo, ¿eh? Al hijo puta. Esto tengo que matarlo yo. Mierda. ¡No! El agarre. Y qué complicado, ¿eh? Me cago en la puta. Cuenta de acción. Una cuenta de acción suelta se ofrece 4 de ellas. Aumenta tu vitalidad y postura máxima. Vale. Semilla de calabaza. Joder. No, mierda. No quería usar esto. Ha costado, ¿eh, lío puta? Pero aguantaste hasta la tarde y viste los finales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Sonia aún sigue viva, estoy orgulloso de ella. No, pequeña criatura, no por mucho tiempo. No dejes solo a Nekodani. Sonia, no dejes solo a Nekodani. Comete un Coca-Cola o mastica leche en almíbar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que tiene muerte aérea! Puto juego este. No, no quería curarme. Venga, vamos, vamos. Otro. Mira este, ¿dónde va? Este es como el perro, se va a suicidar también. Chaval, venga, venga, que vengan más. Que soy poco. Dice el tío bueno. Lorenzo Amor. Me dolía la barriga el tío bueno. Dice. Ha ido disparando. Sí, sí, lo he visto disparando. Pero no me ha dado ni uno, por eso no me he preocupado. Aquí tienen poca puntería, al menos de momento. Una esfera muy llena de agua del manantial, imbuida en una bendición riqueza. Si se revienta esta esfera dorada y reza, aquellos a quienes salpique el agua recibirán más dinero durante un tiempo. Pues vamos a reventarla. ¿Dónde está esto? La reventamos. ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Nekodani? ¿Nekodani, esto qué es?
Dios. Toma. Guapo, mamón. Casi me mata, pero está guapísimo. Y espérate que suba de nivel, todavía no he subido de nivel. No sé qué pasa cuando subo de nivel. Reviéntala para obtener más objetos. Pues también la reventamos, claro que sí. ¿Dónde está? Aquí, venga. Necesito grajear de todos los sabores. Aquí no hay nada, ¿no? No, que va. Ojo. Esto parece un camino, ¿no? No me fío yo. No quiero hacer yo el puentín del lobo. Ah, vale, ya le iba a matar yo a esa persona que hay ahí. Uy. ¿Por qué sigilo aquí? ¿Por qué ser malo? ¿Tú quién eres? Acabo de matar a un gallo gigante. ¿Esto qué? Estoy matando gallinas gigantes, pero ¿en dónde estoy yo? ¿Qué es esto? Esto no es Japón. Yo no, yo, a mí no me han dicho esto de Japón. No me han contado estas cosas de Japón. Monedero ligero, tiene buen peso. Un monedero con una pequeña cantidad de zen. Puede usarse para obtener los zen que hay dentro, ¿vale? Esto es como las almas del... de los souls, supongo. Yo he entrado por la parte más difícil, Isa. Tú. Oh, eres tú, Inosuke, hijo mío. ¿Has visto al joven amo? ¿Qué pasa? ¿No dices nada? ¿Acaso te duele la boda roja? Tripas? Siempre has tenido un estómago delicado. Esta tía con las campanas no me inspira confianza, ¿eh? A lo que iba. Toma esta campanilla. Es un amuleto que hice para el joven amo. Ofréceselo. La boda roja. Ayuda para que vele por él. He perdido el labio por mí, sí, sí. Campana protectora. Las campanas protectoras cuidan de sus portadores. Gracias a la protección divina de Buda. Si alguien se encuentra en posesión de la campana de otro, es una cortesía ofrecerla a Buda de su parte. El escultor del templo desolado puede aconsejarte sobre cómo ofrecerla. Sí, porque ahora mismo me quedo tal cual. ¿Quién es? Está la voz de Arrow. Hay alguien ahí. Sí. Esa voz. No. No será. Señor. Me llamo Inosuke Nogami. Soy siervo de la familia Hirata, o al menos lo era. Por favor, ¿podríais ir a ver cómo está la anciana de esa casa? Es mi madre, pero está perdiendo la cabeza. No distingue a la gente. Conocí a vuestra madre. Me dio una campana. Ah, sí. La de Arrow. Os doy las gracias. Ha hecho más voces, esta voz es conocida. La tuvo preocupada mucho tiempo. No dejaba de farfullar incoherencias. Algo sobre una ofrenda a Buda. ¿A qué subí yo aquí?
Para ver las vistas, supongo. Que son tremendas, vamos. Ese tiene un cañonazo en la mano. Mira, 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 como me vuelva a ver con el RPG-7, me lo va a meter de supositorio en el culo. Pólvora negra. Se usa para instalar mejoras de las herramientas de prótesis, incluyendo las de la naturaleza explosiva u oculta. Ojo, ahí tenemos una hoguera. ¡Ay! ¡Que es un pavo malo de esto! Mira, que casi subo nivel, tú. No veo aquí a nadie malo. Se ha desbloqueado la opción mejorar atributos físicos del menú del constructor. Aquí puede gastar 4 cuentas, vale. Tenemos descansar, viajar o mejorar atributos, que ahora mismo no tengo 4 cuentas. Vamos a descansar. Los paisajes molan mucho, muy buenos gráficos. Qué gore, ¿no? Sale mucha sangre. Sí, sí, totalmente. El pavo, el pavo. Y ahí está otra vez el pavo. Ahí tenemos un ítem para coger, pero no sé yo por dónde ir. Quiero decir, que como vaya para donde no deba, me va a coger el tío del cañón que está allí. Estoy escuchando, adiós. Otro bicho raro. Creo que por allí puedo ir, pero no sé yo. Es por intentar. Había nota ahí abajo. No sé yo si por aquí. Veis que hay caminos, pero no sé yo si son alcanzables desde aquí, ¿eh? Ojo. No es tontería este camino. Pero de aquí ya no veo yo a dónde podría ir. Entonces, ¿para qué subí yo aquí? Creo que esto es F. Y tan F. Estoy probando la muñeca esta. Va bien. La muñeca. ¿Qué muñeca? ¿Qué muñeca? Ah, vale, la VR, coño, vale. La que has hecho esta tarde. No me siento a salvo con ese maldito aquí abajo.
Preferiría no acabar hecho pedazos justo antes. No eres lo peor. Los ojos rojos tienen el fuego. Eso decía la proclamación. Los ojos rojos tienen el fuego. Proclamación. Menuda pasada. Ashina tiene una forma muy extraña de prepararse para matar. Y este dice que ha pasado. Sube nivel o algo por ahí, ¿no? En el fuego rojo. ¡Oh! Ataque de agarre. Hasta los ataques más fuertes son inútiles si no llegan a conectar. Sí, paso lateral. Vale, el shift. Cada vez más complicado de lo que parece. Si lo esquivamos, cabrón. Ahora. ¡Ay, ya me puedo enganchar ahí arriba! Vale. Ainus, Ainus, coño, una raíz. Hola, Ainus, ¿qué tal? A ver, espérate, yo puedo subir nivel. Estoy aquí, tío, estrenando este juego que no he jugado nunca. O sea, es la primera que le estoy metiendo caña a esto. Como se ha enterado, mira. Uy. En teoría teme el fuego, ¿eh? El shift y yo pulsando el tabular. Te matan de un golpe, ¿no? Wow.
Dios, me había esquivado, tío. Me había esquivado. Madre mía. Te quedas sin donus. Tú nada más quieres verme sufrir. Ella quiere ver sufrir siempre a todo el mundo. Así. ¿Qué es eso de ayuda invisible? Al morir pierde la mitad de la experiencia. Bueno, ya ha perdido. Y de los Xen, pero hay un modo de evitarlo en raras ocasiones. Con la ayuda invisible de los dioses y de Buda, podrías evitar esta pérdida. Puedes ver las probabilidades de recibir ayuda invisible. Vale. No sé yo, en fin, bueno, 30% dice que tengo de... Esquivado, ¿qué dice? Ven pa' acá, anda ya puente tú también, como el perro. Pa' acá. Estoy un poco más listo que el perro. Nada, yo lo esquivo y como si nada. Qué dificultad, ¿no? Y encima no te puede ayudar a nadie. ¿Tú qué es? Esencia de gripe, escultor. En algún lugar se escucha una tos incesante. El hombre que tose esculpe estatuas de Buda con mucho fervor para evitar que lo consuman la llama cada vez que mayore. Tener este objeto reduce la probabilidad de obtener ayuda invisible. Es la tos de y el sueño de una anciana. ¿Qué quiere? Cuantas más veces muere alguien con el poder del acervo del dragón, más se extiende por el mundo una enfermedad conocida como dracogripe. Si un conocido del lobo tose y resuella, es probable que esté afectado. Cuanta más esencia de gripe tenga, menor la posibilidad de... Ayuda invisible. Si yo no recibí ayuda de ningún tipo, me ha follado el tío como ha querido. Parece que tu sentido bélico ha regresado. Ahora pareces más shinobi que antes. Aunque sea un no, poco, tío, Ainur.
¿Cómo crees que te ha friendzoneado? David, sí, pero con cariño. ¿Esto qué ahora? Libro secreto que talla varias técnicas empleadas entre los Shinobi para aprender habilidades de estilo Shinobi. En este texto se encuentra, vale. ¿Qué es? Técnicas Shinobi. Contiene las técnicas de lucha que los samuráis no pueden realizar. Usarlas o no, depende de ti. Los Shinobi no son los únicos que cuentan con sus propias técnicas de lucha. Vale. Si tiene una enseñanza esotérica, juegue de tutoriales, tío. Podrás adquirir sus habilidades en el menú de ídolos del escultor. Con cada enemigo derrotado tendrás experiencia de habilidad. Al acumular suficiente, tienes punto de habilidad para desbloquear habilidades. Ah, venga, va. Habilidades. Habilidades, Negodani. Encontré una. ¿Una herramienta Shinobi? Sí. Ya te dije que la prótesis de tu brazo era un colmillo. Al añadirle herramientas Shinobi a la prótesis, podrás cambiar su forma. Escudos robustos, redúcelos a astillas. Enemigos rápidos, acaba con ellos desde la distancia. Cuantos más dispositivos tengas, más maneras habrá de matar a tus enemigos. Gracias a distancia. Siempre hay un método adecuado para acabar con ellos. Eso es todo. Parece que conocéis bien la prótesis. Igual no te das cuenta ahora, pero igual te ha hecho un favor. No lo sabremos. Hablo de derramar sangre, nunca lo sabremos. Más demoníacas se tornan mis obras. Dame el brazo. Te voy a colocar esta herramienta. Dar prótesis. Equipar herramienta nueva. Las herramientas normales que encuentras por el mundo se pueden adaptar para la prótesis. Venga, que sí. Shuriken cargado. Shuriken. Puedes tirar un shuriken cargado en la rueda y lanzarlo al objetivo con un solo movimiento. Dañarás la vitalidad y la postura, particularmente a los enemigos que tengan tendencia a saltar. Las herramientas de protección puedes ponértelas en el menú del equipo. Usarlas consume emblemas espirituales. ¿Ahora qué es un emblema espiritual? Cambiar herramienta para darle. Tienes tres pases disponibles. Sí, vale, venga. Puedes seleccionar. En el menú de inventario puedes ver los objetos que posees. Si esto ya lo sé, quita, coño. Vale. Shuriken cargado. ¿Y esto qué hace ahora? Ah, esto es lo que me dio la anciana. A ver, ¿esto para qué? Cierra los ojos y escucha la campana. F, bro. Es cierto. Hola, Agus. Respuesta en... Claro, Su repique agitará tu mente. La chavala era de Tarragona o Zaragoza o por ahí, ¿no? Recuerdos del pasado. O sea que era relativamente de lejillo. Buenas noches, Agus. Gracias por pasarte, hombre. De Tarragona. Sí, a ver. Cataluña. ¿Tú qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Ay, que encima me comí una gajea de esa, sin querer. Bueno, los que entran por las que salen. ¿Dónde estoy ahora? Pero esto... Esto es como lioso, ¿eh? Habilidades, Negodani, habilidades. Comprar... Espérate que puedo comprar emblema de esto, ¿eh? Los remuneradores... Ciertas acciones como usar las herramientas de consumo emblemas espirituales. Vale. Adquirir habilidades. Hay tres tipos de habilidades: arte de combate, artes marciales shinobi y habilidades pasivas. Las artes de combate se usan equipándolas. Las artes marciales shinobi y las pasivas se activan una vez obtenidas. Trajo remolino, contraataque, mikiri.
Otorga el arte de combate Tajo Remolino. Es un ataque giratorio, capaz de impactar contra varios enemigos a la vez. El profundo corte y la fuerza del giro pueden herir a varios enemigos. ¿Y esto qué dice? El contraataque Makiri contrarresta las embestidas del enemigo aplastando el arma enemiga e inflige mucho daño en la postura. Aparte de las lanzas. Esto sería arte Shinobi. Pues me lo guardo de momento. Nejo, aunque el amor no tiene instancia correcto, pero siempre ni conven... Claro, es que... Evidentemente, además, si los dos soy gamer, se sobrelleva muy bien la distancia jugando, ¿eh? Que yo con mi ex... Mira cómo se ve, me cago... Uy, mira, me cago en la puta. 60 FPS, 100% real, no fake. Hostia, chaval. Que... espérate, que ya se me ha ido la cabeza lo que te estaba diciendo. Puedo cortar camino y todo. ¡Vámonos! Que yo, eso, con mi Xbox tuve... jugábamos al WoW mucho, tío, y lo sobrellevábamos muy bien. Y ahora mi pareja es de Sevilla. También está ahí la distancia haciendo su cosa, pero... está a 2 horas, ¿sabes? Está a 2 horas, se coge un coche, puede dormir conmigo aquí en mi casa... cuando viene, ¿no? Y... no sé. Mira. Mira. Esta pista para ti, Ainu. Y claro, Tarragona pues, está un poquito más lejos. Entonces igual sin quererlo ella te ha hecho un favor. Es el hijo del búho. Eso es... eso, en Linux ya me habría pegado un lagazo con el streaming. Ah. Sevilla y Málaga no está muy lejos. 2 horas, tío, 2 horas. Va, qué flipar. ¿Qué ha ocurrido? Sí, se ha visto. Se ve del carajo, tío. En la hacienda Girata debes apresurarte. Mira ese con la antorcha por allí. El descendiente celestial. ¿En qué año estamos? ¿Qué año? Menuda pregunta. Dímelo. Es el año de la peregrinación ¿qué? De Fuente del Dragón. He puesto la campana de la vieja y he viajado a no sé dónde. ¿Al pasado? La peregrinación de Fuente del Dragón. Eso fue hace 3 años. ¿Qué ha ocurrido? Ya está. El escultor mencionó un viejo recuerdo. La voz del prota es la voz de Kenji de Overwatch. Pero parece que es el pasado. ¡Por el poder del dios dragón! Esa es la voz de Genji. ¿Qué digo? Me suena, Ampare, me suena. ¿De qué me suena? ¿Dónde te he escuchado yo? Ir, ir. ¿La fricción es ahora, Kadani? Hombre, claro que ya se lo pierde. Eso está obvio. Porque a veces... sí, vale que la distancia es una putada, pero es que... a veces la persona adecuada para ti no va a estar en 1 o 2 kilómetros a redonda. Puede estar a 100, 300, 400. Así que, sin duda alguna, ella se lo pierde. Ahí hay otro. ¡Vamos, acción pura de hambre! ¡Siguiente! Que han funcionado a mi colega. ¿Esto qué quiere ahora? Emblemas espirituales. Los emblemas espirituales se pueden obtener de los únicos de... así que venga, vale. Tío, ¿tú cuántas veces acerca? Aceite. Aceite corriente. Romperse el arón cubre todo lo que haya cerca. Los enemigos empapados de aceite prenden fácilmente. Joder, qué de cosas. Cura la anomalía, quemadura, reduce su acumulación. Aumenta la resistencia a la misma. Vale, esto es una medicina que cura la quemadura, ¿no? No me voy a poner de momento el monedero. Putada Ainu dice. El doblaje es muy bueno, sí, el doblaje es muy bueno, ¿eh? Ainu Healing también decía ahí mucho. Pero bueno, no pasa nada. Tiene a Sonia. Hombre, nada, tío, yo la voy a venir. Me sorprende, tío, que es...
Que alguien, uno se inter... ¿Por qué no se ha interesado a nadie en ti, tío? Hay que llamar a los perros. La canción mola también, ¿eh? ¡Ay! Voy a investigar un poco para aquí los ítems que pueda haber. Yo, si queréis, nos vamos al Discord y charlamos por ahí, tío. Si estamos aquí de relax jugando. No es que esté haciendo yo un tutorial o una guía ni polla. ¡Ey! Revíntela para obtener más objetos. ¿Qué hay en el agua, Nekodani? ¿Qué hay en el agua? Esto no es un pez normal, esto no es una trucha, ¿eh? Esto no es una trucha, yo me quedo en tierra. A ver qué dicen por ahí. No, nada personal, así se siente alivado. La verdad es que estoy disfrutando del juego. El juego mola, ¿eh? Me está dando el gusanillo. Tiburón bandido. Pues lo dicho, que si queréis vamos a ir al Discord y estamos ahí charlando mientras yo juego también. El agua es peligrosa. Hay que salir de aquí. Eso es como la... Ay, que hay otro disparando, tú. Ahí mismo solo a nivel 2. Que además hay varios caminos, parece. A ver. Espérate, que estoy aquí comentando, voy a hacer scroll. Dice. Espérate, uy, uy. El novio de la zona ya está live. Ah, el Reynor. Es un Hellbreaker. El cariño que da, poca gente te lo da.
Que entren más tías, que entren más tías. Yo lo que quiero son bits, no cariño. No te conformes con mi cariño. Invito con la visión de Aco potencial daño, postura y vitalidad manualmente. Muérdelo y adapta la postura de Aco para recibir su medición humana. Potencia el daño y la postura. O sea, me voy a ir al Discord y si alguno quiere entrar, ahí estaré disponible, ¿vale? Y charlamos así tranquilito de guay. No, aquí. Soto. ¡Ey! El juego se escucha todo alto y si estás hablando al mismo tú no te escucho. De hecho, no sé ni quién ha entrado. Ah, venga, es Ainu. Espérate. Ya va el volumen del juego, que no se te oye. Vale, vale. Sí, yo lo he muteado porque te escuchaba doble y digo yo, hostia, ya estoy todo rayo. Vale, vale. Sonido, es que se oye... Se oye tremendamente alto. Sí, sí, sí. Pues sí. Está guapo el juego, está muy guapo. O sea, me... la polla, ¿eh? Ya, yo lo he visto en Play 2, pero en Play 2, digo, en Play 2. Joder, en Play 2, vamos. Digo, pisa, ¿qué habilidad tienes tú para ver esto en Play 2? Sí, sí, hack total, pero vamos, yo le he dado un grey de Ubisoft. Vamos, de estos tipos de Ubisoft que te hacen un downgrade en todo lo gráfico, pues. Sí, 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 totalmente. Hice para Play 2, porteado. Para Play 2, porteado directamente. Y para Play 1 porque no me llegaba, ¿qué decir? Porque ya era pasarse. Pues sí, tío. Pues eso, yo lo he visto en Play 4, tío, y la verdad, cuando lo vi, dije yo, bueno, venga ahí, no está mal. Así viendo el jugador, está bastante, bastante chulo. Me llama más que el Dark Souls, ¿eh? Es más acción, desde luego. En Dark Souls normalmente la gente suele ir con el escudo para adelante y buscarte la espalda. Y si te gusta. Que si te gusta el Dark Souls, te gustará este. Igual que el Bloodborne, vamos. O sea, si te gusta Dark Souls, te gustará Bloodborne. Hombre, no son mis géneros, pero por ejemplo, el Sekiro sí me llama por la temática. Por la temática samurai, temática ninja. Entonces el Nioh, que también es de tipo Soul, también te gustará. El niño, a ver, tampoco lo he visto, pero tampoco lo juego. Que ¡ay! Como son géneros que no son principalmente de los que juego, yo me pongo a jugar a otro tipo de juego, pero sí me llama un poquito de esa temática. Mierda. Por ejemplo, ¿cuál era esta? El Ghost of Tsushima, por ejemplo, sí me gusta mucho verlo. Ese. ¡Hostia! ¡Qué mal! ¡Ah, me han matado! Esta parte me la he hecho muy mal. El Ghost of Tsushima. Ah, este es el último que ha salido. Mira, Sonia lo pone por el chat. Dice: ya te comiste los dos, ¿no ves? Nada más que te acuerdas de mí por el interés. Los dos. Sonia, me he comido la mitad, ¿vale? Me he comido la mitad. Está ahí el paquete para hacer ruido, ¿eh? Lo que quiere es dormir, ¿ves? Nada más que me busca por el interés. Ah. ¿Eh? No sabe nada, Sonia. Como son las 4 de la madrugada ya. Sonia, que quiere dormir ya, no le interesada. Hay que ver, Sonia. Aquí está. Ahí está. ¿Eh? Con el paquetito de donuts. ASMR, tu teclado y mi voz. Mira, Sonia ya, F. Recién abierto. Está recién abierto el paquetito, ¿vale? Solo me quedan dos donuts dentro. Todavía están grasientos y azucarados. En la caja pone floppy, ¿vale? Con dos O. Y también podemos ver que lleva una cantidad de grasa saturada vegetal. Por Dios. Harina de soja. Suero de leche, ¿vale? Harina de trigo, agua. Esto lleva de todo. Vamos, esto tiene más porquería que el copón. Pero bueno, yo lo toco igualmente, ¿vale? Y ahora Sonia va viendo cómo se te caen los párpados lentamente. Escuchas a lo lejos una playa, ¿vale? Lo que es las olas del mar. Rodeada de donuts. Lleva 200 calorías por lo menos. 386 calorías. Casi nada, vamos. Casi nada, ¿eh? Ves que aparece a lo lejos un delfín, ¿vale? También con forma de donuts. El glaseado también. Y empieza a hacer ruiditos al son de la marea. ¡Hala! ¿Qué aprovecha, pisa? Ya lo voy a dejar, ¿vale? Porque tengo la marcha.
Hace tiempo no como yo un donut de esto. Esto es porque lo trae mi madre. Pero vamos, yo estoy tocando el paquete por fuera, vale, está pingoso. Ahora que. ¿Qué tiene? Es el. El blanco, ¿no? El blanco ese. ¿Qué le dicen? Sí, bueno, el que no tiene nada, el azucarado. Claro. Que es el que pringa. Sí, es el que pringa, voy a lavarme las manos. ¡Hostias! Toma. Eso me hicieron a mí la otra vez uno de, en el Minecraft. No me alto arquero, ¿no? Sí, un bicho puta. De fuego. Estaba yo entrando en el episodio 4 o 5, presentando ya el mapa, diciendo, bueno gente, acabamos de empezar el streaming, así tenemos la caza que estamos haciendo con los subs y demás, no sé cuánto. Y de pronto hace una bomba de fuego al lado. ¡Pum! Estás muerto. Nada más que entrar en directo. Nada más que entrar en directo, me estaba meando. La gente descojonada diciendo que yo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado? Y cuando empezamos a ver, decimos que yo, que están los bichos de fuego, que están al lado de la casa, que está quemando el árbol, está quemando la librería. Empieza a salir el árbol que tenemos al lado de la casa, empieza a arder. Y empieza a salir ardiendo la librería que tenemos al lado de la casa. Tremendo. Y al final de esta misma partida. Cuando ya estamos terminando, bueno chicos, ya estamos terminando y tal, pasó lo mismo, se spamearon bichitos de fuego y empiezan a matarnos las vacas que teníamos en el corral de todos los bichos, nos quedó una vaca a la mano de todo lo que teníamos. Sí, tiene que venir por aquí, me gustan mucho los donuts jazz, los clásicos. Esos son los que yo tengo, Dani. Esos son. Ah. A poder comer unos glaseados clásicos. Donut bombón. Bombón de chocolate, bombón blanco. No. Doña Sonia, como no, prefiere los blancos. Yo no voy a decir la palabra de bombón. O sea, no voy a decir negro, voy a decir bombón. Los donos bombón. No. Cuidado. Porque ahora mismo negro no es una palabra muy tóxica, claro. Entonces yo no puedo decir que mi PlayStation es negra, no puedo decir que mi mando es negro, que prefiero blanco. No, porque me pueden acusar de racismo. A lo mejor por eso la PlayStation 5 es blanca. Se ha vuelto Sony racista, ¿no? Sí, no. O cuidadosa. Exactamente, cuidadosa, porque después de que todas sus consolas eran negras, después de la última de estas racial, han dicho, pum, la vamos a poner blanca, la. Se acabó el racismo. A ver, antes dice Neko Dani, antes hice un clip de un perro que se tiró por un barranco. Sí. Un perro, y me dijo que es una palabrota. Sí, sí, sí. Flanders. Es un. Sí, ¿aquí, aquí, en este juego pasó? Sí, sí, Ned Flanders. Ned Flanders es el que está aquí censurando las palabras. Uy, ha dicho perro. ¿Te imaginas? Uy, ha dicho cacota. Vamos a censurarlo. Pues bueno, de hecho hay un capítulo de eso donde se pone a censurar. Sí, qué madura. Palabras de estas tontas, vamos. Sí, me acuerdo yo de este capítulo que había. Se puso a censurar un montón de cosas. Sí, normal, coño, se censura, pero bueno. Míralo por el lado bueno, Neko, al menos tenga censura. Tú llegas a hacer YouTube y. Y entre lo del copyright y lo demás. Es que ahí no se puede estar. Sabes que ahí no se puede estar. Y últimamente estoy, tío, de canal de subir contenido directamente ya. O sea, ya hoy he hecho un vídeo para YouTube, pero de estos que he grabado en 4 minutos. Uh-huh. De recorrido. Y yo, venga, voy a hacer manual de esto, de un recorrido, tal como salga. Y cogido, lo subido y ahora ni me preocupa. Yo hago export de lo que grabo aquí a veces, y digo, venga, y ya está. O sea, no hago nada exclusivo para YouTube ya. Yo también lo mismo, he subido los manuales porque sé que es lo que más movimiento tiene y luego el resto venga. Ya es que ni siquiera le pongo título, hago un export de lo que he hecho en streaming y lo subo directamente a YouTube ya, sin poner logotipo al principio ni nada, porque luego me tiro no sé cuántas horas codificando el vídeo y digo, ¿para qué? Así que ahora,
Toma el hacha Shinobi del templo. No, sí, yo también, como dice Sonia, que me den a YouTube, tío, yo lo dije en su en mi canal, que YouTube me iba para Twitch, porque dije yo, mira, es que no se puede. Y de hecho estoy últimamente súper desmotivado de subir nada, digo, pillo, que se me quita las ganas del canal. No me extraña, no. Si me dice, todavía te quedan por subir 1000 horas de reproducción, digo, ¿qué son 1000 horas de reproducción? Me pongo a hacer cuenta. Digo, si hago streaming de 4 horas, son 250 vídeos que tengo que subir. Ay, es que yo te se la subí el pavo, tío. Se la subí. Mira, el pavo. Uy, el pavo, qué pedazo de pavo, ¿no? El pavo te coge y te. Y para Navidad te cena él a ti en vez de tú a él. Tú eres la cena de Navidad del pavo. Sí. Ahí. Total. Te pones con las patitas ahí atadas a las manos, te pones ahí en un platito. Sí, vamos. Aderezado. Es él el que te mete a ti las cosas en el culo. Voy al pavo. Me voy a. Y yo, que sepa que me estoy descojonando todavía del vídeo de ayer, ¿vale? Y es que eso es. Fue es buenísimo. Es que me estoy descojonando. Es que ayer fue de. Bueno, venga, voy a la cama. Me pongo a mirar el vídeo. ¡Buah! Me a mi cuarto aquí, ¡buah! Descojonado. Me pongo a mirar el vídeo de Yonki, remirando el punto exacto del Yonki, y digo yo, ¡oh, tío, qué bueno! Así que quiero hacer este vídeo, si lo quiero hacer yo de coger, o sea, me lo he descargado ya. O sea, el tuyo lo he grabado a tu cámara. Ya está ahí en el encima. ¡Ay! Uf, que... vale, sí, o sea, es que el vídeo, sí, o sea, es... Tu cámara ya la tengo grabada, ¿vale? Perfecto. La he capturado de otro. Directamente me he puesto yo el Twitch y me he puesto a capturarlo desde la ventana del Twitch. Necesito ir el rabo. Ay, uy, rabo, digo, uy. Es mi gata, coño. Es mi gata. Es que mi gata también está con el celo. O sea, mi gata está. Mi gata. Y los gatos. En realidad están en plan de. Queremos comer. No sé yo. O están con el celo. O sea, Nessie es el que siempre se quiere zumbar a Simba. Madre mía. Son hermanos, son dos hermanos machos castrados. Mira, como un juego de trono, básicamente, que te trajinan a todo el mundo. Y entonces Nessie está todo el rato detrás, maullándole para darle mandanga, ¿sabes? Madre mía, pues si yo te dijera antes que la gata que yo tenía antes, ¿vale? Tenía una gata y una perra, ¿vale? No te quiero decir lo que hacían entre las dos. O sea, yo tenía que presenciar muchas veces cómo mi gata se ponía con el celo, se ponía ahí en el suelo. ¿Sí? Y la perra, como también estaba con el celo, se ponía encima de ella como para intentar zumbársela. ¡Joder! O sea, veía dos hembras ahí, interraciales, ahí... Ahí. Ahí. A frungir. Yo, después de haber visto eso, ya lo he visto todo. Espérate, esto tiene pinta... Yo no, es que... Otro pavo. Es que no sé dónde está el supuesto boss. Es que aquí hay muchas puertas, hay muchos caminos. ¿Verdad que estoy un poco...? ¿Y ese? ¿Ese tiene pinta de ese colega? Eso es media coño, que es muy tarde. Para ñiqui ñiqui. Bueno, nunca es tarde para. Coincido. Andaos conmigo, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, cuando venía hacia aquí, vi una pagoda de tres pisos. Mira a ello, mira a la Sonia.
Sonia, me voy a decir tú que no, cojones. Hombre, que no. Sonia, que no eres una santa, ¿no? Exactamente, que aquí ninguno es santo, ¿eh? Porque, mira cómo se ríe, A todo el mundo le gusta frungir. Y a cualquier hora. Y el que diga que no, es porque no han frungido bien. Exacto. No comen, dice ella. Ahí. Yo, esto que pero... Porque hay muchas puertas, hay muchos caminos. ¿Esto que hay ahora? Hostia, lo que es. Yo dice la Fredonia que ya ni se acuerda de lo que frungí. Sonia, pues tú estás a tiempo. Tú puedes comprarte un Satisfyer de esos que está vendiendo ahora. Que lo tienen todas las mujeres. Y con eso ya no te hace falta novio ni pa... No te hace falta ya novio ni nada. Vamos, ya me gustaría ser yo mujer para comprarme uno de esos. Creo que ha salido uno para hombre, ¿eh? Pero vamos. Sí, sí, lo sé, lo he visto, está baratito. Pero claro, no es lo mismo. Obviamente, hombre, no piensa. O sea, no es lo mismo, una mujer ahí con eso, gloria bendita, vamos. Okay. Ser mujer tiene pros y contras. Yo le veo muchos pros, ¿eh? Un pingüino, como me dijo Patrick. Ah, el pingüino. Ah, esto es un atajo, mira, esto es un atajo. Dice Sonia, no quiero porquería de plástico, quita. Pero chiquillas, esto no es de plástico solo, está hecho de ahí de... Ahí de goma y de motorcillos y yo qué sé, ¿qué más? Y motorcillo. Motorcillo. Nada, Nicodani, de los Satisfyer, esto como que están de moda ahora. Lo digo mal porque así no suena tan... Eso, los Satisfyer. Sí, juguetes. Esos toys que venden para mujeres. Y dice Sonia, no, gracias. Ay, qué saboría es, Sonia, hija mía. Ay, se nota que hace tiempo que no frunge. Yo te digo una cosa, las mujeres que no frungen, se tiran mucho tiempo sin frungir. Se vuelve muy, muy, muy amargada, se vuelve muy arisca, ¿eh? Te lo digo así. Hay que, te lo digo, cuanto más tiempo pase, más arisca se pone. Se pone en plan, no quiero nada, ya como las abuelas, Madre mía, de Kodani aquí. A mí me dijo una chica que todas tienen una, pero no te lo van a decir. Pues no, Kodani, yo te digo una cosa. Macho, todas en Twitter lo dicen. Así que yo no sé cómo será tu amiga. Tu amiga será la única que no lo dice en Twitter, porque vamos, será la única que no tiene Twitter, porque en Twitter no dieron por culo con eso. Que tú veías que todas lo tenían y la única que no lo tenía decía, vale, sí, esta es verdad que no lo tiene. O sea, verdad, en Twitter dieron mucho por culo. Sí, no han dieron por culo con eso. A ver. El que pillaron es el que lo tenía. Toda persona es libre y tiene derecho de satisfacerse como le crea oportuno, ¿no? Siempre y cuando no haga daño a terceros. Exactamente. Y bueno, pues las mujeres tienen suerte. Bueno, el Satisfyer lo ha revolucionado todo. Pero vaya, que ha salido también algo parecido para el hombre. Sí, no, ha salido algo parecido. Yo te digo, pero... Hombre, yo lo único que sé es que yo le regalé uno a mi ex y ya... Yo creo que ya queda evidente porque es ex. Por eso es tu ex, ¿verdad? Por eso es mi ex. Pues no te piensas, eso aguantaba más que yo, entonces con lo cual y ahora va con pila y no da por culo. Ojo, entonces. Pa' que vámonos. Espiar, dice. ¿Espiar de qué? Venga, morilla, coño, espiar ni espiar. Los polleres están espiando detrás de la puerta. En el canal dice: lo que sí es verdad que las chicas tienen mejores juguetes que los chicos, yo sí, verdad. Dice Sonia, pero yo necesito juguetes. Sonia es old school. Sí, ahí. No voy a entrar más en detalle porque si no esto se va a volver muy poco family friendly y nos van a cerrar el canal. Ahí. La Sonia no quiere juguetes. La Sonia es de la antigua escuela, ya lo sabes. De la antigua escuela. Ahí. Fíjate, ya. A ver, mira, ya no comen más, no comen más. No coman más, chiquilla, no coman más, no comen más.
La Sonia es mucha Sonia, ¿eh? La Sonia es mucha Sonia. Hombre, Sonia tiene dos bolas de destrucción masiva, no tiene varios. Sí, exactamente, tiene dos bolas de destrucción masiva y vamos, se carga el Project Zero ahí con dos cojones, lo tira en la cara y nosotros como ahí. Vamos, como nenazas tirando el suelo. Esta voz también es famosa. Se dijo puta. Ahí no puedo entrar, solo escuchar. A ver. Me he perdido un momento el chat y estoy leyendo aquí lo último. Porque se me ha reiniciado la página. Y veo Neko del incidente. Es decir, que está mal visto. Está mal visto una chica compra juguete y hace cosas así. No, Neko, yo creo que es al revés, ¿eh? Yo creo que es al revés. Yo lo que sí estoy viendo es que está muy mal visto que los chicos tengan esas cosas. Para las chicas no, se ha vuelto ya muy natural que las chicas tengan juguetes. A ver, lo que te dijo era muy feo, Sonia, pero vaya, que la respuesta de Neko Dani se la tendrías que haber dado, o sea. ¿Qué más le da él? Cura anomalía de veneno. Gracias, Asos. Madre mía. Pues yo te digo una Sonia, cuando si alguien te dice alguna vez que tiene que tener los dedos gastados, pues tú dile, macho, pues tú tienes que tener dolor en la muñeca, ¿eh? Tú tienes que tener el síndrome del túnel carpiano. Sí, en plan, vamos, como que tú no, como que él no hace nada, ¿no? Sí, exactamente. Tú dile, tú tienes, en vez de codo de tenista, tú tienes mano de... Tienes muñeca de boxeador. Eso era para Simba, ¿eh? Sí, no, en plan de... Cuidado, ojo. Porque está ahí con... Sí, que está ahí liado. Vale, estaba mirando aquí. Bueno, en este momento no me lo tomo. A ver, espérate, vamos a ver. Freddy, ¿tú también creías en Otaku Skin que era gay? No, Neko Dani, yo no creía que tú eras gay, ¿vale? La gente creía que yo era gay. Y esto me ha pasado, esto te lo cuento, ¿vale? Esto es una cosa real que me ha pasado, ¿vale? Verídico. O sea, en la época de Otaku-chin, cuando nos juntábamos en el mamelón, y Otaku-chin, ¿vale? Yo me tiré una buena temporada sin ligar, sin nada, ¿vale? Sí, allí todo Dios, casi todo Dios era bi o gay. No, sí, doy fe. Doy fe de lo que había allí. Doy fe totalmente. El tema es que resulta que cuando yo estaba... En el mamelón, cuando yo conseguí ligar con una chica, ¿vale? Estaba yo perfectamente ahí en el mamelón liándome con una tía y se me acerca gente de mi propio entorno, de mi propio grupo, rayado, diciendo: hostia, ¿que te estás liando con una tía? Si yo creí que eras gay. Y yo, ¿cómo? Me quedé así rayado, cuadro, ¿vale? La gente de allí, de no sé si era de Otaku ni de mamelón, que se juntaban ahí, creían que era gay. Y digo yo, ¿cómo? Así que me quedé con cara de what the fuck. A ver, Sonia, a ver, si yo fuera gay me daría igual, ¿vale? O sea, es que, al revés, sería hasta más fácil. Porque los gays digan más. Pero la cosa es que la gente crea que tú eres gay porque eres un poco más afeminado, a lo mejor, en los gestos o las cosas. Y el problema está en que, claro, si creen que tú eres gay, ya no se acerca a ninguno. Pero es que era lo que iba diciendo todo el mundo iba diciendo que yo era gay. Entonces, ¿qué pasa? Que a última hora esto te boicotea conocer a nadie, porque a lo mejor le puede gustar a una tía y dices, no, ese es gay. Porque a esa tía ya no le interesas. Pero te digo una cosa, ¿no? A mí me hizo gracia porque desde aquel entonces, cuando estaba la gente con, en plan, con la rayadera, de que si era gay, que si era tal, yo no sé si tú te acordarás, tío, pero esto lo hicimos de cachondeo, el guancho y yo alguna vez, ¿vale? Para simplemente reírnos de la gente, ¿vale? Cuando estamos en el DDR del Sega Park, estamos bailando en el cuanto. Bueno, es una cosa que a él no le gusta mucho recordar, porque éramos niños. Pero bueno, el tema es que nos pusimos a imitar la coreografía de Britney Spears y Madonna en el DDR, en ese DDR. Entonces, claro, nos pusimos en el cachondeo ahí, estamos bailando, y él cogía, pum, me daba un guantazo en el culo, yo cogía a él, me decía, toma, ahí, quita en el cuanto. Y cuando terminó la canción, cogimos los dos, coge y me agarra, y nos dimos un morreo delante de todo el mundo.
Solo para dejarlo rayado. Plan, ah, ¿creéis que soy gay? Toma. Escúchame, se volvieron todo loco. Se volvieron todo loco la gente. Y yo pensando, a ver, digo, para mí no. Digo, a mí me van las tías, pero eso fue en plan de, ah, que soy gay, toma. Hala, a ver qué decís ahora. Entonces yo la gente cuando me veía decido, que yo ya no sé si tú eres gay, si tú eres hetero, si tú eres bi, no lo sé. Digo, perfecto. Ahora sí. ¿Entiendes? Por eso mismo ya estuve yo con la coña de hacer eso, de plan de, ah, ¿no crees que soy gay? Joder. Y yo. Menos mal que tenía ayuda invisible. Sí, a ver, es como dice Nicolai, no, y también lo pagas caro, pero yo quiero ser como quiero ser. Soy mi comisota cuando quiero algo. Y nadie me cambiará, sí, ¿no? Yo vi a mis amigos convertirse en cosas que no eran. Yo te digo una cosa, en aquella época yo tenía muchísimas dudas y decidí, porque había mucha ambigüedad, entonces al final dudaba. Pero lo que sí tengo claro es que, a ver, yo a mí me igual reconocerlo. Yo un día hago en algún tío por lo que era y he dicho que no me iba. Así que una vez que ya lo dije yo, no me va los tíos. Ojalá me fueran los tíos, sería mucho más fácil mi vida, pero no. No siento, pero no. Me van demasiado las tías, ¿qué quiero que te diga? Entonces, claro, no me da igual reconocerlo. ¿Sabes lo que te digo en eco? Dices, sí, pero también te pasa mal viendo que no eres el único que sigue en la senda. Incluso te planteas si eres tú el que estás equivocado. Yo te digo una cosa en eso. Yo a lo largo de mi vida he seguido mi propia senda. Porque al final, cada uno es el camino, se crea el camino que ellos quieren tener. Si te tienes que, por ejemplo, como he hecho yo, si te tienes que ir a Granada, por ejemplo, tú por tu cuenta solo y alejarte de todo el mundo o cambiar todo tu universo entero, si ese es el camino que tienes que recorrer, hazlo, porque a última hora la gente va y viene, tío. Para mí es que yo tengo colegas, sí, pero al final yo no me dejo de guiar ni por la gente, yo me creo mi propio camino, intento creármelo. Que me equivoco, bien, aprendo de ese error. Pero intento crearme siempre mi propio camino. Porque si no, al final te estancas. Y es lo que le pasa a todo el mundo. Aquí la gente se estanca. Lo que yo he vuelto a hacer es, me he tirado 4 años en Granada y no han cambiado. Sigue estando en la misma rutina, en la misma dinámica. La gente que estaba en la forja hace exactamente lo mismo. Se pasan todos los fines de semana quedando, comiendo y haciendo lo mismo en la forja. Entonces, con lo cual, han seguido su rutina. Y yo igual, yo he cogido y yo he sido diferente, yo he ido cambiando, he ido yendo y viniendo y eso. Mierda, sí, puta. Voy cambiando, o sea, yo soy como soy, yo soy así tal cual. Y el que me quiera tal como soy, yo no voy a cambiar por nadie. Me puedo adaptar, eso sí, me puedo adaptar a la gente, pero mi personalidad no me la cambia. Sí, también es duro ver cómo tus amigos te dicen que eres raro. Sí, pero por eso mismo, Neko, yo siempre he tenido colegas, no amigos. Y creo que tú lo sabes, porque fíjate, en el tiempo que te conozco y realmente nunca he sido amigo cercano, como quien dice. Siempre he tenido colegas. ¿Por qué? Porque a última hora, en el pasado, los que yo he tenido como amigos, a mí me han ido traicionando. Y entonces he ido viendo cómo los amigos cercanos al final, con el tiempo, se alejan. Entonces, como que al final uno prefiere ir rotando y teniendo amigos circunstanciales, porque últimamente los amigos de verdad son... Los amigos de verdad no... Yo creo que no existen, de cierta manera. Hay gente con la cual es más afín, pero cuesta mucho tener realmente amigos de verdad. No sé, es complicado. Yo siempre tengo una vida de esa forma. Yo. Creo que estoy un poco ahora mismo entretenido con el juego, porque estoy en una pelea un poco complicada. Sí, te veo. Uff. Yo estoy aquí pendiente del chat, que te aquí está charlando. Vale, perfecto, sí, me parece guay. Ay. Así que le voy a responder yo a Neko, porque es lo que estoy viendo.
Y como dice Neko, dice, hay gente que se enamoran y que ponen su pareja en el minuto 1 en la cúspide y abandonan a sus amigos. Y luego acaba mal la relación y vienen buscando ayuda de sus amigos. Que lo, o sea, que él mismo lo abandona desde cuando. O sea, que la gente cuando se apareja deja de lado a los amigos. Yo te digo, yo he sido de esos, ¿vale? Porque también tuve que elegir en el pasado entre amigos o la pareja, porque me di cuenta que realmente los que yo tenía como amigos tampoco eran tan amigos como yo creía. Ahora entonces, al final, ¿con quién vives con tu pareja? Entonces, y lo que tú dices, al final tus amigos no son tus amigos, en ocasiones. Sí, a ver, que puedes tener amigos a lo mejor de toda la vida, que conozco y tal, pero al final, a última hora, si te das cuenta es lo que hace todo el mundo. Todo el mundo al final acaba con su pareja, con su entorno, y las amistades se van alejando, porque es imposible mantener la rutina de vida. Claro, tú sales de tu trabajo y te vas a casa y, bueno, estás con tu pareja. Claro, y al final tu pareja es tu mejor amiga también a última hora. Pero sí es verdad eso que dice que, claro, deja por una pareja y sale mal la pareja y vuelve con los amigos. Hay que cuidar todo, o es lo suyo. Sí, por eso mismo yo nunca me he aferrado tampoco a nadie. O sea, no me he aferrado hacia la amistad de yo, siempre he ido venido, porque no me gusta aferrarme a nadie. Porque como tampoco puedo garantizar que yo siempre vaya hasta ahí, entonces como que digo, bueno, yo sí, me llevo bien con todo el mundo, pero soy como un nómada, siempre lo he dicho, con los amigos. O sea, porque... Hago en la puta, porque... tío. Perdón, dime, que estos juegos me sacan de... Sí, no, sí, no, sí, yo te veo. Ah, que lo que digo es eso, que normalmente la amistad, tío, yo qué sé, yo la veo... A ver, la veo bien, pero como me han fallado tantísima gente, pues como que... O sea, yo qué sé, que si no quedo con la gente tampoco... O sea, yo realmente amigos considero muy, muy poco. A mí me tienen que demostrar que merecen la pena hacer amigos. Pues sí, a mí también me apuñaron por la falta en el pasado. Gente que yo creía que era amigo mío. Pero tela, Neko, pero tela, ¿eh? Yo, fíjate lo que joder. Cuando me... No me te acuerdas, Neko, que yo me lesioné la espalda con 23 años. Haciendo parkour. Cuando se puso de moda. Pues entonces cuando me lesioné la espalda me di cuenta de quién eran mis amigos de verdad y quién no. Porque en aquel entonces... me tiré 2 meses encerrado en el hospital, o un mes creo que fue. Con el tema de la espalda que me está curando. Y cuando salí del... Sí, sí, Nicodani me dijo que... Es verdad, Nicodani me dijiste que parase. Pero claro, es que me había dicho... Ah, verdad, lo de... Quiero jugar a DDR y nada. Y realmente lo paré. Cuando me pasó eso de la espalda, no volví a tocar el DDR, ¿eh? Sinceramente, cuando me pasó lo de la lesión de la espalda, no volví a tocar el DDR. De hecho, me he pasado... Después de eso fueron 8 años... Después de que me enseñé la espalda, pasaron 8 años antes de que yo tocase una alfombra de DDR. Y cuando lo volví a tocar fue en plan de... Uf, me cuesta la misma vida, pero no por nada, sino porque me cuesta ya la vida. Me sentía más pesado. Y aparte de que la espalda a veces me dolía un poquito. Entonces como que ya el DDR lo tengo ahí en segundo plano. Sí, tío, fue bastante grave. Casi me quedo en silla de ruedas. Joder. Porque se rajó la vértebra, la L4 se rajó por 3 partes. Dios mío. El médico me dijo que fue un milagro que no me hubiera quedado en silla de ruedas, porque si ese hueso se partía, se acabó. ¿Qué te pasó, tío? Si se puede saber. Pues haciendo parkour el primer día, practicando, eso que estaba de moda en la época de cuando Nicolani también. Sí. También con parkour. ¿Qué pasó? Pues pegando yo un salto malamente sobre una valla y demás, que era la entrada como de una especie de garaje, pues como estaba el suelo inclinado, al yo caer, me resbalé y me pegué un espaldazo contra el suelo. Dios mío. Entonces ese mismo espaldazo me provocó la lesión, me rajó lo que es la vértebra. Pues, ¿con qué te diste? Con el suelo directamente. O sea, yo pegué un salto de esto de saltando la valla y fue al caer al suelo, resbalarme y pegar el espaldazo. Mira, me lesioné el L4. Yo me acuerdo que ese día me llevaron para el hospital porque me dolió muchísimo la espalda, no podía dormir. Y cuando el médico me hizo radiografía, me dijo que tenía una lesión ahí, me dijo, ni te muevas de la cama, no me podía ni levantar para ir al baño. O sea, que era horrible. Entonces, yo me acuerdo perfectamente de cuando todo el mundo me veía al principio, cuando estaba en el hospital, pero fue salir del hospital al mes y la gente ya se olvidó de mí.
Joder. La gente ya se creía que ya estaba curada. O yo que. O la gente directamente estaba. Seguía con su vida. Ya nadie venía a verme. Ya todo el mundo se olvidó de mí. Y ahí me demostró realmente quién eran los amigos de verdad y quién no. Ahí lo vi. Por eso mismo, como dice en el canal, yo los amigos de verdad se cuentan con los dedos de las manos. Y yo los que tengo tienen más de 8 años. Fíjate que en esto, yo los amigos directamente con la. Yo con los dedos de la mano es que no cuento apenas nada. No cuento ni siquiera ni uno. Tengo ahora mismo un colega que sí. La verdad que me ha matado. Es un amigo. O sea que yo puedo tener realmente un amigo, como mucho puedo considerar un amigo. Tener un amigo nada más. Uno o dos. Porque el resto es lo que te digo. Son colegas que estoy muy bien. Pero claro, son esos colegas. No llegan al grado de tío. Ahí de amistad. Bueno, tú me entiendes. Aunque nos conocemos tú y yo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo. Pero nunca hemos tenido la cercanía de decir, quillo. Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, nunca hemos tenido. O sea, es como que estamos ahí, pero no sé, es raro. Y sí, es como eso, o sea, realmente. O sea, yo te veo, por ejemplo, tiene como un colega que siempre ha estado ahí, en plan de, tío, ¿qué tal, Neko? ¿Cómo está? Nosotros siempre hemos estado yendo y viniendo. O sea, en plan de, nos conocemos por eso, de haber estado yendo y viniendo. Y porque nos conocemos también y nos llevamos muy bien también. ¡Uy! Poquito de amor de Davant. Muchas gracias, Neko. pero te están violando muy fuerte. Sí. O sea, está la cosa complicada. Yo aquí hablando de amistad y de estas cosas, y aquí violeteo, ¿no? Violeteo. Aquí nada más que quieren para los guarros. Hay violonchero. Pues ya te digo, pues eso, ese es mi punto de vista final, de que sí, es complicado. Realmente las cosas son muy complicadas, sobre todo cuando vas creciendo. No, pero yo lo reconozco, porque reconozco que cuanto más tiempo pasa, cuanto más años cumplo, es muy difícil ya pensar en un futuro, por ejemplo, de pareja, relación, no sé si me hace justa relación con el otro. Como que vas cumpliendo edad y dices tú, te estás como cada vez más desganado. Ya no, ya lo que ves y tú, es que es más lo mismo, ¿no? Y ya como que nada te sorprende, tío. Yo al final, porque yo estaba como tú, hasta hace poco, opté por ser feliz por mí mismo. Mi trabajo, sí, mi casa y mi niño. Y luego ya, pues si viene pareja, bien, pero eso que cuando seas feliz por ti mismo ya. La pareja cuando te da, sí. Acaba dando un poco igual. Que luego, hombre, sí, que luego siempre está diciendo, ojo, estaría mejor con una pareja, ¿no? Pero vaya, que tampoco. Sí, eso es lo que uno siempre piensa, de bueno, estaría mejor, pues sí, pues claro que estaría mejor. Pero esto es lo que poco a poco he ido consiguiendo. Parece una tontería, pero cuando me puse con lo del Twitch, ahí empecé a animar más. Es verdad, cuando más con Neko creo que le pasa lo mismo, que cuando nos pusimos, también cuando se puso a hacer streaming, se ha animado más, se ve más animado. Claro. No, como ves la comunidad que va creciendo alrededor tuyo, pues. Es que es muy diferente, tío, sí. Porque te llega la gente, se suscribe, te sigue. Claro, y exactamente, empiezas a ver cercanía con tu comunidad, entonces como que te animas, te dices, venga, vamos a hacerlo. Muchas veces haces streaming solo por ello, porque venga, vamos a hacer streaming para estar con ellos. Tiene que odiar a las personas que son interesadas, ya lo sé, si sí, a mí me pasa igual. A mí cuando me hablan por internet yo digo, Hombre, yo lo había estado después de haber dejado a mi hija, he tenido mucho tiempo para pensar y para empezar a buscarme a mí mismo, que esta fue mi meta.
realmente en todo este tiempo he querido estar solo sin estar con nadie, porque digo, yo me quiero encontrar primero a mí mismo, luego cuando yo me encuentre a mí mismo y empiezo a ser por lo menos estable conmigo mismo, porque yo sé que feliz me va a costar ser feliz por mi cuenta. ¿Tú crees? Sí, me cuesta muchísimo. Porque como que me siento una persona dependiente, tío. Son malos, tío. Sí, eso es lo malo y soy consciente de ello. Como que soy una persona que depende de los demás para ser feliz. Eso es malo. Sí, eso es malísimo. Entonces, lo bueno es que lo sé y lo tengo detectado, que es mejor. Hay personas que no son capaces de dar. Cago en la puta de Cristo. Sí, y después que viene un boy, ¿cómo mato ya a este tío? Que se den por culo. Para que veas tú las diferencias de, la, de los acentos, ¿vale, Neko? Para que veas tú, porque yo he leído lo que ha puesto y se lee de formas muy distintas al no tener acento, ¿vale? Ah, que el boy es este en sí. Puede ser. Pone Neko, yo cuando dejé a la última, que yo nunca dejé a una tía, solo a esa. Claro, pone intento, o sea, no ha puesto el acento, entonces yo leo, intento hacer cosas conmigo, o sea, como que estoy leyendo que Neko intenta hacer cosas consigo mismo. Lo he leído así, ¿vale? He leído así. Ah, que encima me esquiva. Claro, pero con el acento puesto es, intento hacer cosas conmigo. ¡Venga ya, tío! Joder, esto es el Sekiro, tío, esto es el Sekiro. Es que encima no puedes tener ayuda online, ¿sabes? No, ya, porque esto es así, el Sekiro es así. Tío, pues no voy a tirar, eso es lo peor, Neko. Cuando intenta presionar y esas cosas. Sí, tío, el problema es que hay mucha gente en la trampa y sí, a ver. Es muy difícil no caer nada. Este momento de debilidad lo tiene cualquiera. Hay que tener mucha tangencia. No sé, tío, claro, algo la sigues queriendo, eso es normal. Si es, por ejemplo, como con mi ex, claro que algo la sigo queriendo, pero ya no. Pero esa persona que sigo queriendo ya no existe. Y eso es una cosa que me costó muchísimo asimilar con el tiempo. Que la persona de la cual yo estaba enamorado ya no existía. Había cambiado tanto como la persona que yo creía que era. Cago en la puta, hasta este me va a dar problema ahora. A ver, sí. La verdad es que sí, es fácil cortar también muchas veces de rey cuando no hay niño de por medio. Por ejemplo, en mi caso fue peor porque había una niña de por medio, entonces cuesta más llevarlo. Pero bueno, cuando te das cuenta con el tiempo, o sea, cuando te das cuenta con el tiempo que la distancia ayuda bastante. Yo creo que el problema es para detener a mí en la línea, que es donde vive ella. Y así ya, o sea, cuando puedo voy veo a la niña, pero como no la tengo cerca, pues es más fácil intentar no pensar en ella. La distancia ayuda mucho. Bueno, vamos a ir con David. Dale, cañita, dale, dale, dale fuerte. Oye, piensa que es como si fuera la sección de viaje tanto por cartón. Ahí, sácalo. Bien. Muy bien. Dale con el látigo. Ahí va, Castlevania. Este es el problema. Ahí. Ahí, toma. Cuidado. Ese tío es el boss. Sí. Y me... Cuando te haces lo del focus este con el pincho, ¿lo puedes esquivar? Sí. Sí, bueno. Sí, sí, lo puedo esquivar. Intenta hacer eso cuando te vayas a hacer focus, lo esquiva lateralmente y a ver si le puedes pegar. Además, estoy con teclado y ratón, que es más complicado todavía. Ya te digo. El problema es que a veces te hacen cosas diferentes y a veces lo tienes que esquivar para un lado o para atrás. Cago en la puta.
Y este que siempre lo mato un golpe y ahora me ha pegado el 2 a mí. Que por cierto, sobra decir que David, cuando te vengas por aquí por Jerez, avisa, avisa. Hombre, eso está claro. Oculus Quest in the Park, de nuevo. Que Necodania no pudo probar bien. Oculus Quest en el parque, que Necodania no lo pudo probar bien. Venga, venga, a ver. Pues lo veo, ¿eh? Lo veo. Yo me llevo la Game Boy, Necodania ahí se lleva lo que tenga portátil también, una Nintendo DS o algo. Necodania dice que le da... De tener un hijo le da pánico. ¿Qué dice Necodania? Bueno, si no tiene pareja, ¿cómo va a pensar en tener un hijo? Claro, dice, no, pero eso es que me da pánico de tener un hijo y no es porque yo no quiera, sino porque es algo muy serio. Sí, a ver, es verdad, es algo muy serio. ¡Cago en la puta! Sí, es una responsabilidad bastante grande, pero también te digo una cosa, también te cambia la vida, ¿eh? Te hace ver la vida de una forma muy distinta, ¿eh? Hacienda Hirata. Aquí farmeando niveles, no me queda otra. Básicamente, porque vas perdiendo habilidades y tal. ¿Y cabrón? Mira. Yo tengo que llegar perfecto al nota del final. Si no. Cuando quieren. Me vendría de puta madre si aquí hubiese... un algo, tío. Para salir de aquí, no desde el principio. Una estatuilla, lo que es una hoguera, vamos, de... Ojo, ahí me ha salido algo. A pegarse al muro. A los solides, ¿eh? Básicamente. Se va a poner el muro y... Me va a pegar. Buen señor, andaos. Con mil ojos ahí fuera. ¡Ay, que lo puedo matar! Entonces, vámonos. ¡Maldito! ¡Maldito! Si yo solo quería hablar. Sí, porque este es un saqueador, o sea que... Y ya está, me hicieron ahí la 3-14, tío. Creo que de esos tres voy a tener que pasar. O paso de todo el mundo mejor y me voy hasta el final. Sí, lo mejor es pasar de todo el mundo. Y ya está. Pues sí, yo creo que sí. A lo mejor así me suerte. Y esto de ayuda invisible no sé qué carajo es, pero bueno. Dice, otorga arte marcial de vía aéreo, no me interesa. Otorga arte marcial, arte de combate aéreo. Entra el daño infligido a la postura efectuada en contraataque. Esto sí me interesa, puede interesar. ¿Qué hace esto? No sé qué le agarra ahí, bueno, vale.
te crearemos Spider. Spider-Man Homecoming. Joder. Ahí está el boss ya. Mierda. Corre, ¿no? Se me nivela menos. Hijo de puta, tío. No le quita ni una barrita de esa. Complicado. Ah, mira. Mira, ese. Es que cuando sale el círculo rojo, pues te puede hacer varios ataques. Y depende del que te haga, lo puedes parar, lo puedes bloquear. O lo puedes. Tienes que esquivar. Hijo de puta. Complicado, ¿eh? Sí, sí, y encima con. Y esto que no sé qué muy bien que te apaga. Esencia de gripe, cuanto más víctima de Dark Gripe vaya, más esencia de gripe con él y se cruza presa. Si es que no sé lo que ayuda invisible, que me da igual que me lo des. Ya que sea gratis, que te lo des. Claro. Está complicado, tío. Y encima, offline. De aquí me voy a quitar el medio al pesado, a que tiene armadura. Mira, mira. No está demasiado pendiente a la charla que habéis tenido. Interesante. Hombre, yo te he visto ya ahí focuseado ahí. Sí, sí, o sea, me están dando a mí para el pelo aquí como para encima distraerme. Pues sí, yo también me perdí un poquito el lío, ya he perdido lo que estaba diciendo a otra gente, pero ya me he puesto a mirar. Me he perdido. Mira, tío, me ven. Pues Nicodanes ha pillado al final el aparatito este que yo le dije. El de Late Beat este. ¿El qué aparato? El adaptador que yo le comenté que era para jugar con mando de Play, por ejemplo. O de Xbox, ah. En PC. Ah.
O sea, el mismo que yo utilizo para mi mando de Xbox, pues te puede reconocer el mando de... Oye, ¿es cosa mía o allí no se ve niebla? ¿No se ve niebla? Ahora sí, me ha troleado, venga, va. Puto juego. Digo, vamos, ya puedo pasar, en cara de goma. Yo me haría falta algo Bluetooth para pa jugar de la Play. Con el mando Pro de la Switch en el ordenador. Sí, a ver si te paso yo por el WhatsApp, lo del enlace del aparato que yo tengo. Que es el mismo que le enseñé a Nekodani. Entonces flipó, tío, con el actual ese. Porque sirve para eso, sirve para todos los mandos de consola, para ponerlo en el PC. Tú te olvidas de instalar drive, te olvidas de todo. Tú coges el adaptador, lo conectas en el PC, le das a sincronizar, lo tienes sincronizado que tiene el adaptador. Uh-huh. Coges tu mando de consola, le das a sincronizar también, pum, emparejado. Te olvidas de controladores, de drivers, programas de tercero, te olvidas de todo. Y sale como un mando de Xbox, ¿eh? ¿Y sale muy caro ese aparato? No sé, 13 o 14 euros puede salir. Ah, entonces mira. Menos, 11 euros, no sé. No sale muy caro. Ven, que, pero tú, ¿qué me estás contando? Si yo estaba con la animación de matar a otro, tío. ¿Yo? Se ha flipado el tío. Yo estaba con la animación de matar a otro. Y me ha cogido y me ha dicho, venga, ven para acá. Dios mío. Ay. Uno menos. Le queda un círculo. Vámonos. Así lo voy a matar, con sigilo. Toma por culo. ¿Y hacia dónde sale? Para algo de así. A ver, si vienes solo tú, a mí me da igual tú. ¿Para qué andas? Tarda 3 años en golpear, carajo. Hostia puta. Aquí yo que le meto otro sigilo y ya lo mato, por favor. Estoy tieso, papeles. Y esto, tío, que me queda anoche, esta tarde, mejor dicho, dormido, durmiendo la siesta. Como debe ser, ¿no? Joder, pero normalmente no me quedo nunca frito durmiendo la siesta, pero es que ha sido hoy, en plan de... Después de comer, estaba yo aquí, bueno, me tumbo aquí, pongo el aire acondicionado. Y digo yo, este bolsito, ¿no? Este empieza a pegar cabezada, pum. Me quedo aquí. ¿Hola? Pero si está. ¿No lo ha matado? Que tú no eres de dormir siesta, ¿no? No soy de dormir siesta, pero sí es verdad que me quedé frito. Normalmente no soy de dormir siesta porque luego no duermo.
porque ahora 3 años parece un poco, ¿no? Como el chino Cudeiro va a venir para acá y todo. Ya está. Aquí se reinicia. Pero vamos, que debería estar muerto, tío. Ah, que tiene las dos bolas otra vez. Ahora que se reinicia. Hala, ya tengo arreglado el juego. El Fight and Ray ya lo tengo arreglado, ya funciona. Me cago en su muerto, tío. Yo es que es súper complicado. Bueno, tío, que ya acabo de arreglar el Fight and Raid en Linux. ¿Qué le pasaba? Pues como todo, bueno, como tú sabrás, en Linux va todo a través de Wine o Proton, que son como programas de tercero, ¿vale? Que lo que hacen es ejecutar programas de Windows bajo Linux. Pues me he bajado una versión que justamente viene más optimizada para los juegos, que se llama Proton. ¡Cago en la puta! Así que se lo he metido dentro de Steam para poder seleccionarlo. Entonces ya con eso pues me arranca el juego, ya viene preparado para esto. Entonces ya con esto debería funcionar mejor los juegos que antes. Joder. O sea, es básicamente eso, es la versión de Proton de Steam parcheada con algunas optimizaciones. Estaba a punto, tío. Ya, es que eso da un coraje. Ve. ¿Y tanto? Vamos, según está leyendo, con el Proton G que este que me he descargado, debería funcionar mejor el World War Z, por ejemplo, que a mí me daba problemas, me daba lag. Oh. ¿Cuándo? O sea, me pasaba lag, más que lag, me daba stuttering, que el stuttering es pequeños tirones. Y bueno, pues con esto supone que debería poder jugar también al Death Stranding. Enseñan varios juegos que ya funcionan a través del pack este, pero bueno, está muy bien. Ah, bueno, el Hellblade, tío, me lo pasé la otra vez de... Me lo pasé en 8 horas. Joder. Es cortito, ¿no? Ah. Sí, es cortito, pero me enganché tanto con el Hellblade que me gusta jugarme los streaming. Y en 8 horas me lo terminé. Ey, gracias por el follow, Chris Loblo. Muchas gracias. Y bienvenido. Espero que te entretenga. Me cago en la leche no viéndome. Porque de luego... Estoy empezando el juego, soy novato. Y va a sufrir un rato. Voy a sufrir bastante. Sobre todo los tíos estos de los escudos que dan mucho, mucho, mucho por culo. Ay. Voy a darle a morir. Lo suyo es al menos quitarle un círculo con sigilo al boss y luego lo otro es espadazo limpio. Esto de ayuda invisible sigo sin saber qué es. Es una oportunidad de reaparecer después de morir sin las penas habituales.
O sea, sin perder la mitad de tu dinero. Ah, vale. Un grado en habilidad y la probabilidad de inmunidad gradualmente a medida que se acumula. Es diferente a la resolución. O sea, esa es la ayuda invisible. Lo que te hace cuando haces un spawn que no mata y aparece. Y esto, tío. Ok, gracias, tío, por aclarármelo. Sí, no, ya tenía la duda. Yo me he puesto a mirar y digo, yo, ¿qué coño qué es esto? No puedo mirarlo. Mira, tío, el arquero. La puntería que tiene. Vamos a realizar combate hasta aquí. Uf. Bueno, no tengo cura de nada. Bueno. La vida es una peli de altibajo. Estamos aquí con el drama. Sí, sí. Life, a ver. No ha escrito el chaval, ¿no? Vale. No sé si estos me impiden que yo entre en sigilo aquí dentro. Está claro que al arquero me tengo que quitar el medio. Y ahora salimos huyendo. Táctica cobarde, pero segura. Hasta aquí. A mi sobrino no le va... Que no me lo toquen. Ah, vale. Porque lo mato, dice. Sonia mata al sobrino. A quien toca a su sobrino. Pues lo tocarán y tendrá que aprender. Es la life. Venga, a ver. Vamos bien de vida, bien de salud y tengo una resurrección. Si los de arriba no me dan mucho por culo, igual. Que si me van a dar por culo. ¡No, tío! ¡Joder! Por culpa del otro. Me está tocando ya la moral, ¿eh? No es normal que te pongan un boss super fuerte rodeado de 20.000 enemigos, tío. De 500 euros que tenía, ya voy por 350. Depende del juego, aguanto más, aguanto menos. Que ni sabía que tenía.
los muertos. Este es el que me dio por culo antes. Fuera. Ahora fuera. Y le metemos sigilo al si no hubiese. ¿A qué me ve? Tengo que ir lejos. Vale, se vuelve. Estamos peor que antes, pero no nos va a molestar nadie. Bueno. No, tío. Venga, que tiene menos de la mitad de vida, vamos. No. Ahora viene del escudo. ¡Que lo ha matado! ¡Al hijo de puta! ¡Con tus muertos! ¡Que lo ha matado! Cuenta de oración. Venga, 4 de 4. Dios de puta. Es que te estoy viendo con retraso, te estoy escuchando. Yo lo he matado, y en la imagen todavía no lo vi que había matado. Hijo de puta. Ay. Dios mío. Me están pagando. Ah, vale. Vale, uff. Me ha costado, el desgracia humana este. El número máximo de emblema. Aliento de vida. Recuperar vitalidad al desestar un golpe mortal. Este me gusta. O sea, pero son 5 nivelazos, tío. Pero claro, te vas curando con los golpes mortales. Bueno, a seguir disfrutando del juego. Qué guapo, tío. ¡No! Que puedo nadar. Digo, ya está, estoy muerto. Pero es que puedo nadar, vale. Digo, estoy muerto. Calvin. ¿En serio? ¿Y yo? ¡Carajo ya! Los más mierda me van a matar ahora. Hoy no se duerme, hoy amanecer en tormenta. Mira el fuego, mamón, cómo se... ¡Hostia! Cómo se evitó. Ay, me cago en tus muertos. Y yo.
el zorrito, ni el Super Lucky Tales. Qué chulo. Sony dice, como me den el palo aguanto, no veas. No, si Sony le da la lengua cuando quiere. Juego en esta parte, cojones. ¿Qué, y eso qué es? Ajá. Yo que no veo nada. ¿Algún tipo de atajo secreto? Soy una lora, dice esta mujer. ¿Es una qué? Una lora. Ah, de loro. Una lora, que no para de hablar. Yo estoy flipando ahora mismo porque el juego del King Fury, ¿vale? El juego que sacaron para PC y móvil. Sí. Bueno, móvil lo sacaron gratis. Como ya no se puede adquirir en la tienda de Steam, están vendiendo las claves del juego a 60 pavos. Hostia. Y el juego no valía apenas un euro y pico, ¿eh? El King Fury. Para que 66 euros y pico la clave de CD del juego. Yo, ¡hostia! Mira el fuego, cómo se ve. Y va perfecto. Mira, mira mi ordenador. 60 FPS al máximo, todo perfecto. Dice, ya aquí no. Mira. Dios mío. Es la Nvidia RTX 2070 Overclocking Edition, la Super. O sea, el 2070 Super Overclocking Edition. Cojones. Como para que te dé las con esta gráfica, picha. Ya ves. Vamos, me suicido. Vamos, oh. Le pegas con la gráfica Nvidia en la cara. Ya ves. De Nvidia. Sí, sí, sí. Además me lo compré ordenado, no tendrá ni un mes. Sí. No, pero vamos, que aunque te lo hayas comprado hace 10 años con la tarjeta gráfica esta. Claro, yo lo que tengo es la 1660, que va muy bien. Pero eso, el problema es que claro, cuando yo lo juego en Linux, pues es normal que en Linux sí es verdad que hay un pequeño... Los controladores no están del todo optimizados como para sacar el máximo rendimiento. Ah, claro. Es el problema de Linux, básicamente. Evidentemente. Claro. Si tú piensas que estoy utilizando a lo mejor un software tercero para hacer que funcione un juego que no está optimizado para ese tema, entonces... Pero escúchame, demasiado bien va, ¿eh? De no poder jugar nada en Linux a jugar a lo que tú ya juegas, ni tan mal. Sí, no, ¿eh? Encima estoy haciendo streaming, que te lo pongo ahí el juego, que sí, que a veces digo, uff, a veces se me laguea el ordenador porque sí, pero normal es que hacer streaming para mí en calidad ultra es un poco fastidioso. Cago en la puta de Cristo. Es complicado, tío. Es que hay gente que pasa mucho. Que pasa mucho, tía. Y hacen cada mierda y te meten 60 euros. ¿Dónde vas? ¿Cómo? A ver. Creo que esto va. A ver. Va en base a su trabajo. A ver, estoy mirando un poquito más. Sí, creo que sí. Dice Necodane, ya estoy. Dice Sonia LOL. Vale, porque están pagando, ¿vale?
Sí. Dice 45 euros, la han pagado. Bueno, no está mal. Olé, ¿no? Sí, es que eran dos trabajos, dice Neko Dani. Sonia, no es para menos, Dani. Dice, le pedí 42. Le pago 45, yo pues mira. Bien, del tirón. Dice, te has pegado todo el día. Pero me dio propina, dice Neko. Y aparte de la noche también dice Sonia. Dice, yo es que a veces con el curro me pico mucho. Soy perfeccionista, las cosas o se hacen bien o no se hacen. Yo ahí coincido con Neko Dani. Claro. Yo o lo hago bien o no lo hago. Sobre todo si sabes que vas a cobrar condiciones, ¿sabes? Sí, no, sí, ahora sí. Me gusta hacer las cosas bien. Y dice las cosas, ¿eh? Vale, eso de a medias, no. O sea que es por lo que está diciendo. Mierda, no voy a poder contar. Hay gente que pasa mucho y hacen una mierda y te meten 60 pavos. O sea, lo que te refieres es que hay gente que hace chapuzas por 60 pavos, como ha pasado con la imagen del avatar este que han hecho. O sea, está muy mal hecho, ¿no? Está horriblemente hecho. Vale, Neko Dani dice que si ve que no, que es un trabajo que lo hace, va a ver que queda mal, directamente no lo hace, porque le dé vergüenza. A ver, sí, en cierta manera yo entiendo lo que dice Neko porque es su sello de calidad. Él hace, si vas a hacer algo y lo haces bien, la gente va a venir por la calidad que ofreces. Y si vas a pedir dinero, lo van a pagar. Tío, el humo en esta pantalla es increíble, ¿eh? Cago en la puta. La dificultad también es increíble. Eso también. La dificultad está como en la tarjeta gráfica. Ya, esto, sí. O sea, estos tres. Uy. Esto es mejor correr porque. Pues esto es bueno, Neko, tío. Si tus clientes siempre vuelven es porque les ofrece un buen trabajo. Esa es la clientela que te interesa. La que. ¿Has visto esta parte antes, Neko? ¿Lo que hace una 2070 Super RTX? Madre mía. Mira, lo que te gastas en una gafa VR te lo gastas en una gráfica de esta. Ya ves. Yo tengo las dos, las gafas y esto. Madre mía, este paso yo también. Hombre, claro, quizás poquito a poco. Hombre, la gráfica la tengo, ¿eh? Por lo menos de RTX hasta de aquí, hasta dentro de un par de años, no me voy a plantear cambiármela. Por lo menos. Mientras que aguante. Pero si le da la F. De los 3D, ¿no? De arreglar los modelos en 3D. Vamos a estar viendo también. Me meto a trabajar ahí con Neko. Por culo dar de la flechita. Como dice Sonia, anda que no hay opuesto. Hombre. Porque yo no tengo ni puñetera idea de eso, pero vamos, si yo me pongo, si yo me pusiera, podría aprender perfectamente lo del modelado de la muñeca VR y todo, pero otra cosa no, pero si me pongo, al final por cabezonería lo saco. Lo que pasa es que claro, es que digo yo me pongo en plan de uff, luego también es un trabajazo que te pega. Claro. A ver, hombre, el trabajo tiene. Por eso cobra, porque es un trabajazo. Tiene curro eso. Tiene pero tela. Y echarle ahora, como dicen, con muchas horas. Esto en la Play tiene que dar un bajón de FPS. Bueno,
Tiene que dar un bajón de FPS. Esto, o sea, si era el Bloodborne, había unos niveles donde había mucho humo, sobre todo en las mazmorras, que eran habitaciones cerradas además. Te daba un bajón de FPS. Tremendo. Esto es la Play 1, ese efecto de humo. Yo te diría que este efecto de humo no lo ve la Play 1. No. Madre mía. Yo me acuerdo que, en el, por ejemplo, el Battlefield Bad Company 2, yo lo tenía en PC y en la Play 3. Bueno, pues en el PC había niveles como del desierto y te venía como una moneda del desierto, ¿no? Como humo del desierto. Eso en la Play no existía. Literalmente en la Play 3 no estaba. Literalmente. O sea, nada. No sé, a ver, si en consola es verdad que es lo que digo muchas veces, de que en consola se ahorran mucho los recursos de coges y te dicen, venga, ahí te ponemos la PlayStation 4 Pro, ¿no? Te la ponemos a 4K y tú pensando, sí, a 4K. El primero que te lo pones 2K rescalado. Claro. Luego que le quita la mitad de los efectos, te pone un juego. Claro. Es que eso, es que la gente se flipa con consola en 4K y tú pensando, picha, pero si la consola, ¿cuánto te cuesta? Consola no te cuesta. Exacto. No es lo mismo. ¿Por qué se compra gente un móvil de 1000 euros? O un orden. No te va a ser la misma calidad que uno de. De 200. Pues la, eso igual, tío. Si te compras una máquina para jugar de 400 euros, pues no te va a dar los mismos resultados que uno de 1000. Aparte, que aún así. Nada más que en componente informático. Si una consola es una placa base de ordenador. Por mucho que tú quieras, si ya una gráfica, la mía, vale 280 pavos, que vale casi lo mismo que una consola recién sacada de paquete, normal que luego te ponga ya aquí los juegos en ultra y la gente flipe. Flipando como lo he puesto el alien. Sí. Bueno, no veas, yo también, que cuando te vi. Joder, pisa. Sí, verdad. Te lo vi y flipé, digo, pues esto es la Play, no será así, vamos. Sí, bueno, y jugando también al Doom, que estaba jugando yo ahora, antes de pasarme para acá. Pero, al Doom no te he visto. No, porque estabas aquí ya en streaming. Te vi con un juego en plan 2D. Sí, luego cambié. Luego ya cambié. Me puse por último con el Doom y yo, ¿qué le llamo al Doom? Sí, ¿no? Bueno. Pues entonces cuando puse el Doom, que pasó en Ultra, Luis diciendo. Joder, ¿cómo se ve ahí, ¿no? Y yo diciéndole. Luis, el punto así en la Play 4 no lo va a ver en la vida, ¿eh? Le dije, mira, te voy a poner fuego como no lo vas a ver nunca en la vida en la Play. En calidad ultra. Flipando. Ya ve. Nada, que eso se ve el Doom ahí que la vamos a ver. Qué lista de bien. Venga ya, tío, me ha matado el último gilipollas. Madre mía, pues. A mí, mi sobrino me dijo que tienes un ordenador súper potente. Claro, sí. Ahí está en la información del ordenador. Me falta más disquito duro. Que se me ha quedado pequeño. Vamos a ver qué tiene, te lo voy a pedir yo. A ver. Tienes una. Vale, la GeForce la tiene aquí, ¿verdad? La tienes aquí. El disco duro, yo te gano con el disco duro, que me dio mi patrocinador de 960 GB. Así de gratis, ¿vale? Cago en la puta. Sí, yo también dije lo mismo cuando lo vi. ¡Oh! Me voy a RAM, en verdad, DDR4. La mía es DDR3 porque la placa es antigua. DDR4 es verdad. Y un Ryzen, claro, un Ryzen ya. Mira que yo soy de Intel, tío, pero. Porque hasta ahora. AMD en este momento ahí la verja de ahí, ¿eh? Pero sí es verdad que con el Ryzen se saca la. Ahí, la milonga. Se saca la perilla y. AMD ha hecho, toma. Luego es la meta. E Intel simplemente no ha hecho otra cosa más que. Bueno, venga, vale. Se ha quedado mirando.
Me convenció Nekodani de montar un Ryzen, porque yo también era de i7 y de Intel, y yo quería un i7. Pero me dijeron, mira, en cuanto a rendimiento, el i7 es ligeramente superior para todo ese pedazo de precio que te va a salir, de diferencia. Y me convencieron del Ryzen. Yo lo más que alguna vez cambio de procesador, porque de momento ya aguanta con todo lo que aguante mi PC. Seguramente lo mismo me acabe montando uno de Ryzen, si... seguro, más adelante. Pero vamos, eso tiene que pasar... al menos pasan 5 años más, antes que yo diga que cambio de procesador. Mientras que aguante el mío. Pues vamos, en el momento que tengas que cambiar procesador, vas a cambiar procesador, placa... Sí, claro, con procesador, como cambia el procesador, cambia todo. Eso es lo malo. Por Sai, yo la que yo tengo, creo que es una Nox, la mía. No, pero va, un bicho. Sonia dice, yo no entiendo, pero mi sobrino sí. Y dice, Neko, Sonia necesita un PC guapo. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué quiere Sonia un PC guapo? Coño, para verlo en streaming y que no tengas lag. Hecho bien. Te compras un ordenador de 1000 euros, ¿vale? Y puedes ver en streaming los 4 perfectamente sin que te vaya lento. Mira este, que se ha tirado a la... Hostia, mira Onda de Street Fighter. Yo prefiero jugar ahora, claro, Sonia, pero te compras un buen pepino de PC, ¿vale? Para vernos jugar. Para que te aguante. Se va la pinza este juego, tío, en dificultad. Sí, está muy desbalanceado. Se le va la pinza. Ay, Sonia, que le encanta vernos en la Smart TV en vez de en PC. Bueno, David, ¿tú estabas cuando yo estaba cuando le canté a Sonia antes? Sí, pero no lo escuché en condiciones. Me sacó lo de... tienes que jugar cantando. Y yo... mierda. Me suena que no le cabe la Smart TV en la habitación. ¿En qué casto de habitación, hija? Ya no soy el único que te canta, hija. Chavo en la puta. Ya no, bueno, ya no soy el único. Ya soy el segundo que le canta, por lo menos. O tercero, o cuarto, no sé. No sé cuánta gente le cantará. Un ordenador, mi arma, dice la Sonia. En tu cuarto no te cabe un ordenador, Sony, pero te cabe la tele de 4K, ¿no? Le canta Reino Solo. Al final cae, Sony, al final va a caer con el reino, pero tú. Hazme caso, hazme caso. Hazme caso. Joder, pisa. Ya han matado a mi compadre. Porque si lo han matado, como que voy a huir un poco, ¿sabes? Y me hago la misma jugarreta. Increíble, tío. Lo que ha dicho Sonia, dice que el reino es un niño que tiene 27 años. Y ya, pues esa es la mejor edad, por Dios. Mira, la hostia que te quitan, chaval.
maravilla, cuando me metí de año está la flor de la vida, chaval, ahí, todo vigoroso, por Dios, ahí, que puede dar ahí el amor que otros hombres no te pueden dar. Además que te canta muy bien, te canta ahí la orejilla y no veas. Ay, te enamora con la posición que tiene. Me cago en la puta, tío. Y Sonia dice que no quiere novio. A ver, Sonia, aquí, ¿quién está hablando de novio, Sonia? Aquí no estamos hablando de Sonia, aquí estamos de Frungí, estamos hablando de Frungí. Aquí cada uno con su tema. Ya ves. Salgo de un boss super chungo y ahora estoy aquí con otro. Este juego no es normal, pare. Este juego no es normal. Le voy a desinstalar, vamos, en cuanto acabe el streaming. Porque para enfadarme, no, tío. Es que la dificultad es... Me he pasado todos los Souls, todos los que existen, todos. Desde el Demon hasta el Shadow Sanctuary. Y esto... Esto tiene solución fácil. Comparte la biblioteca de Steam y así lo juego yo. Esto es una copia de seguridad. Ah, vale, un backup. Exacto. Digo, vamos a probar el juego en plan modo demo y a ver qué tal. Y menos mal. Entiendo. Como decimos en la industria, es un backup, ¿no? O sea, es un backup. Como yo decía Cachondo, ¿no? Yo en mi canal no apoyo la piratería. Aquí no se piratería. Yo utilizo backups, pues, y estas cosas. Pero ahora, después de cámara afuera, yo utilizo. Sí, eso es. Y Sonia, que quiere que juegue al Bizarre. Mira, Sonia, lo he mirado, ¿vale? Lo he mirado. Y lo vas a jugar quien tú sabes. Porque si yo lo jugaría, bueno. ¡Muerto! Lo he visto y digo, vale, tiene buena pinta, pero eso lo va a jugar tu tía, porque yo no lo juego. Yo como mucho te juego el Project Zero. El de la Wii, que creo que no tiene nada. Que nada, entonces, a ver, Sonia, si tú dices que tú. A ver, Sonia dice que ella no quiere nada porque ella es muy antigua. Si Sonia es muy antigua, entonces, si el reino sigue existiendo y sigue estando ahí, ahí, al final se la camina, porque antiguamente se ligaba así. Estás en toda la boca. Sí, estoy ya harto morido, ya voy. Dice, no me quemela, no. Torres más altas han caído, Sonia. Torres más altas han caído. No que se lo diga nada de nuevo. Yo. Sí que soy muy negro. Madre mía. Ya va a curar de espanto, dice. A tomar por culo. A ver. Mira, mientras. ¿Dónde está? A mí ya no me sorprende, dice Sonia. No, a mí tampoco. A mí tampoco. Yo he visto ya de todo. Yo nací, me sigo sorprendiendo. En Twitter se ve cada cosa. Y en las noticias. No, yo no veo la tele, pero... No, las noticias de propias de Twitter, vamos. No, no, también ves cada cosa por ahí suelta. A ver, carajo, el juego. ¿Cómo en instalarla? ¿O borrar? Eliminar.
Y ahora a estas horas tengo poquita paciencia. Como estamos aquí de charla de tranquileo, uno de miedo. Ahora, ¿tú te crees que yo con los zombies que estoy yo por... Además de miedo que tengo yo, el son of horror y ya está? Sí, vamos con el Dane, vamos con el Dane. A un Dane me apunto. Venga, Neko, Dane, un Dane. Yo a un Dane me apunto. Venga, que la zona se me ha derrita. A un Dane sí me apunto. Neko, Dane y la niña. Neko, Dane y la niña. Yo te he tirado con el portátil. Mejor aún, los sustos más grandes pega. Claro, vas ahí con el... con el trackpad. Total, si para como, pa como va a correr la niña, no te hace falta ni mover el ratón. Tú con el touchpad va. No, y aquí, aquí vamos a caer todo. Yo también estoy bostezando todo el rato. No, lo único que estoy mirando es si el polígono de la Wii se puede jugar con mando, lo único que estoy mirando. Yo sí le voy a dormir. Sí, pero yo he aprovechado la noche, vamos. No, sí, sí, porque yo es que me estoy cayendo. Como 8 me recargué, sí. Yo estoy acostumbrado ya a todo. Sí, no, yo sé que como me acueste, si me acuesto ahora, me voy a levantar por lo menos a las 12. Pero como no tengo nada que hacer, ya madrugo yo. Ya madrugo yo en 3 semanas, por fin de me acuesto cuando me sale de. Sí, no, si, si a mí me, yo me la vez que me acuesto a esta hora, me he levantado eso, a las 1 de la tarde y después me comí toda la mañana. Así que, pues bueno, me voy despidiendo, entonces. Y Nicodem, cabrón, la próxima que dice ya dice, venga, pues entonces tú vas para la cama. Tú vas para la cama, ¿no? Digo yo de irme a dormir y ya se va todo el mundo a dormir, ¿sí? ¿Se lo han vendido? Dice Neko, dale, venga que nos vamos todos. No, hombre, ¿esto de qué? Aquí vicio, Neko. Ok, tío, buenas noches entonces. Yo Ha aguantado bastante, hombre. Sí, yo solo me quedo hasta las 6 de la mañana, si es una tía, así que ya te puedes dar. Me puedo dar por satisfecho. O sea, por. Vamos. Congratulado. Sí, bueno. Pues nada, gente, me voy despidiendo. Hasta luego, Neko, ya hablando. Bueno, con esos sonidos ASMR. Y bueno, gente, pues nada, hasta mañana y nos vemos. Venga, buenas noches. Hola, David. Que te sea leve. Adiós, tío. Yo me iré en breve, vamos. Eso espero, que luego te me levanto yo y estás despierto todavía junto. Pues no te extrañes. Pues venga, aquí yo, chicos, que descanséis. Hasta luego. Adiós. Sony también se. Neko Dane también se va, ¿no? Adiós, Neko, buenas noches.
Tu cara, Sonia. Yo estoy medio volcado también, vamos. ¿Cuántas veces me van a dar esta misión, tú? David, si tú no te vas, me duermo escuchándote. Ah, pues duérmete escuchándome, ya está. No es normal que haga más daño yo con la daga que con el arco, tío. Se supone que esta es arquera, ¿eh? Esto es que te coge la daga y te... vamos. Hasta dentro de un rato, dice. Vale. Que tú ya vas a cerrar los ojitos, ¿no? Madre mía. Dice... vale, está dentro un rato. Yo que vienen a pegarme.
Que me ha matado un golpe, chaval. Oh, We couldn't have done it without you. Thank you. Your name will surely go down in history alongside the mighty cliff. Hmm.
¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué pasa esto? I've spent a day catching up to find out what goblins are up to. Está siendo hora de irse a dormir. Ya es tarde. En la cueva. Estoy muerto sueño, macho. Pues bueno, voy despidiendo el stream. Sonia, espero que ya esté dormida. Me voy a poner música para no despertarla en el caso de que esté escuchándome. Así que simplemente voy a deciros adiós. Muchas gracias por haberos pasado. Muchas gracias por haber comentado. Espero que os haya entretenido y mañana más, que estoy ya zombie.